Thank you.
¿Estamos o no estamos? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, déjenme que me estire un toque. Ah. Después de las merecidas vacaciones volvemos y no tengo voz, disculpen. Estamos en los partidos de pretemporada en el canal también. Después de las vacaciones hay que recuperar energía, hay que recuperar fuerzas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Ya los veo en el chat. Qué gusto nuevamente reencontrarme con ustedes. O sea, que la gente leal está acá, pe mano. Eso es la realidad. La gente leal está acá. Ya los voy a ir saludando en el chat. También vamos a ir esperando que mucha más gente se conecte. ¿Cómo están, gente? De verdad. De verdad, ¿cómo la han pasado? ¡Ah, su madre! Que no puedo más con mi cuerpo. Me duele todo. Me recontra, duele todo. Ay, a la firme, ¿cómo están? Me tienen que contar ahorita. Me tienen que contar ahorita cómo. ¿Dónde la pasaron? ¿Dónde pasaron su año nuevo? Sí, lo pasaron tranquilos. No querían salir de sus casas. Por ahí una peli, comida, cafecito. O por ahí sí, se juntaron con amigos, pero no viajaron. La pasaron en su ciudad de siempre. La pasaron en Arequipa. La pasaron en Lima o en donde les toque estar. O si viajaron, costa, sierra, ¿por qué no selva? Cuenten qué tal les fue, qué tal su año nuevo, cómo recibieron el 2024 año y que ojalá mis mayores deseos sea que podamos conseguir la tercera estrella. Así que, o si siguen en plena juerga, porque hay gente que sigue en plena juerga, déjenme decirles, ¿ah? Si siguen juergando también es totalmente válido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí los voy a leer porque ya veo que hay mucha, mucha más gente. Voy a leer desde arriba. ¿Qué dice? Saludos desde la hedionda capital del Perú. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué la hedionda capital del Perú? Si Lima tiene sus cosas chéveres. Si Lima tiene. Si estoy sin voz, gente, de verdad sepan disculpar. Este stream va a ser de reencuentro. Va a ser un stream de repaso rápido. Que probablemente sea corto. Porque como les digo, no tengo voz. Estoy un poco cansado. Sepan entender que esta es la pretemporada. Estamos en los partidos amistosos. Este stream es el partido amistoso. Entonces hay que recuperar y dosificar energías. Y ya en los próximos streams volvemos con. A full. A full, pero a full de verdad. Ya se acabaron los amistosos. Son por los puntos. Los próximos streams son por los puntos. ¿Qué tal? El cervecero recuerdos. Qué ricos gemidos, joder. Te man habla acá, ¿va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me bajé un whisky. Íñigo ya está acá. A ver, vamos a chequear si ya sirve el. Ahí está, sí sirve. Sí sirve, por supuesto. ¿Quién anda? Lo que preguntaba, si siguen tomando. Bueno, claro, sigue siendo 3 de enero. Por ahí se están quedando una semana de viaje, qué sé yo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Íñigo? Qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Por qué te fuiste a Alianza Lima? Dice. Íñigo, perdón, estoy todavía. El cervecero recuerdo. Hace tiempo no te veía en el stream, cervecero. O sea, no el cervecero real, ¿no? El recuerdos. Hace tiempo no te veía en stream. Bueno, me fui, mano. ¿Qué vamos a hacer? Dice, hola Jota. Jota. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ah, ¿por qué no anuncian refuerzos? Buena pregunta, vamos a hablar de eso también. Muy buena pregunta, lo que me está doliendo, pero no tiene ninguna idea. Acá Danny Phantom, buenas noches JD, ¿cómo estás? Feliz año, este es mi año, el 2024. Claro que sí, no celebro del desde 2015, dice Daniel Izquierdo. Señor, me enamoré este fin de año, me enamoré de la camiseta. Ah, ok, está buena la aclaración, está buena la aclaración. Sí, la verdad que tremenda la camiseta, está muy bonita, realmente. Y yo pensaba, va a ser difícil superar la de este año, la que está acá, la que pueden ver acá, muy bonita, pero ojo, que esta tiene una pinta de ser una de las mejores camisetas que también ha sacado Wallon este año. Antes de empezar, permítame mandarle saludos a dos amigas porque me lo pidieron y yo cumplo con mi palabra y no sé si lo vean realmente, porque estas señoritas siguen disfrutando de sus viajes. Siguen disfrutando de la vida, como probablemente haya gente en el chat que también o aún lo está haciendo. Un saludo para María, una amiga que no la vi hace muchísimos años, y para Luz. Les mando un fuerte abrazo allá donde estén. Espero que lo sigan disfrutando. Me pidieron que le mandara saludos. Yo cumplo con hacerlo. Que de verdad un fuerte abrazo para las dos, un beso para las dos y que la sigan pasando de lo mejor en lo que sigue de sus viajes.
Hola. Hola JD, alias Yamir Darrigo. Feliz año, gracias hermano. Feliz año para ti también. Este año sea bueno para todos y que tus nuevos jugadores y DT no sean paquetes. Que este año sea bueno para todos y que tus nuevos jugadores y DT no sean paquetes. Liam, pero tú no eres de Melgar. Por ahí me estoy saltando algún detalle. De verdad, pensé que eras de Melgar, pero si no, en todo caso. La verdad, bueno, gracias por los buenos deseos. Te mando un fuerte abrazo a ti también y un muy buen 2024. Será transmitido. Y no, la verdad, tiene la pinta, Alexander, de que no. Y porque si se va a realizar este partido en un predio. Un predio vendría a ser una cancha, entrenamiento, básicamente. Si se va a realizar en un predio, es un poco complicado que puedan transmitir los partidos. Y la verdad, a mí me pone muy triste eso porque me encantaría luego poder repasarlos, ¿no? Con ustedes. No tenemos ni idea de qué es el nuevo Melgar 2024, la versión Pablo de Munner. No tenemos la menor idea. Y parece que no. Parece que no. Vamos a hablar de los amistosos. Vamos a hablar de la camiseta. Vamos a hablar del caso Beto da Silva. Vamos a hablar de los muchachos que aparentemente van a ser cedidos, van a ser prestados o no van a estar, o no van a ser tomados en cuenta por Pablo, por el señor Pablo de Munner. O sea, hay un montón de cosas de qué hablar. Me parece el portal Zoom Sports ha viajado con la delegación. Parece porque está subiendo mucho contenido sobre lo que es la pretemporada de Melgar allá en Buenos Aires, en las instalaciones del equipo Defensa y Justicia. Así que hay un montón de cosas de qué hablar. Como les digo, hoy va a ser cortito y al pie, partido amistoso, recuperando energías. Ya los siguientes, partido por los puntos, gente, ¿sí? Saludo, saludo, partido por los puntos. Sí, están los antiguos, lo vamos a repasar ahora, están muy bonitas, de verdad, muchos escudos, son casi 10 me parece, está de verdad muy, muy piola, muy, muy piola. Gigagot me dice, feliz año JD, feliz año para ti también hermano, y este año ver en tus videos cosas positivas de Melgar y que la suerte nos acompañe este año, totalmente, ¿no? Por supuesto que uno quiere que todos los videos sean victoria, todos los videos sean 3 puntos y a la bolsa, ¿no? Pero sabemos que no siempre es así, pero vamos a intentar hacerlo mejor. Siempre la crítica, porque mucha gente escucha crítica y ya piensa, no, lo va a matar, ya la crítica lo toman como algo negativo. Y no, la crítica tiene dos lados. La crítica puede ser positiva y la crítica puede ser negativa, ¿sí? No hay ningún tipo de problemas. Saludos, Yamir. Ya directamente. Suelta la primicia. ¿Betoto se va o se queda? ¿Y quiénes llegan? A ver. El tema de la noticia creo que es lo más fuerte que. En estos días tan, pero tan tranquilos en Melgar, más allá de la camiseta, pero creo que la noticia es esa, ¿no? Lo de Beto da Silva, que no viaja con la delegación, el que vendría a ser el segundo delantero del equipo. Es fuerte la noticia, no, no es cualquier cosa. Yo sé que Beto da Silva, futbolísticamente, realmente es una realidad, no es un gran aporte. Pero mediáticamente el tipo, de verdad que todo el mundo habla de él. Cuando pasa algo, sucede algo o hay algo relacionado a él, la verdad que siempre Twitter está a la orden del día con Beto da Silva. Me lo crucé la otra vez, no se los conté. Era 23 o 22 de diciembre. Y estaba bueno, caminando por entre dos malls en Arequipa, creo que todo el mundo sabe dónde es, entre dos centros comerciales. Y no lo vi directamente a él, sino que vi a Ivana Iturbe. Y claro, es normal, ustedes sabrán entender que, a ver, Ivana es del promedio muchísimo más arriba, es una chica muy linda y de verdad que rápidamente llama tu atención. Y estaba con una señora, no sé si vendría a ser la mamá de Beto o su mamá, y justo atrás estaba Beto con su hijito o hijita, no, no sé realmente si es una niña o un niño. Y estaba con su hija o hija, hijo o hija en brazos. Y estaba, no sé, me parece, haciendo compras navideñas, lo que todos hacemos, ¿no? En familia, la verdad, el futbolista dentro de todo también puede hacer estas cosas familiares. Tampoco son personas, gente, son personas. Y bueno, me lo crucé a Beto. Me lo crucé a Beto y también a Ivana y bueno, una señora más que no sé quién es. Y ahí lo vi a Beto. Lo vi a Beto da Silva caminando por las calles de Arequipa. La verdad, para el que no está en Arequipa, es muy común cruzarse a los jugadores de fútbol. En ciertas zonas de Arequipa. En ciertas zonas de Arequipa es muy, muy, muy común, gente. Pero muy común. A ver, ay, me preguntaba si se va o se queda. Mira, no quería spoilear, ¿no? La opinión. Quería repasarlo todo con información. Pero lo que sí te puedo lanzar de primera mano es que
Tiene toda la pinta de que probablemente llegue un delantero más. Y si llega un delantero más, es lo que yo les dije hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo no, es algo que yo ya dije antes. Bernardo Cuesta es titular en Melgar. Bernardo Cuesta va a jugar de nueve titular en Melgar. La gente tiene que saber que la persona que llegue, si es que es un delantero, va a ocupar un rol por detrás de Cuesta, a no ser que jueguen con doble punta. También dije esa salvedad, hay que hacer esa salvedad, a no ser que el sistema cambie y se juegue con doble punta, lo cual yo lo veo un poco complicado, realmente yo lo veo un poco complicado. En fin, Bernardo es titular, ¿sí? Bernardo es titular, Pablo de Munner lo sabe, en este tipo de cosas los entrenadores nuevos no se meten y en realidad un entrenador inteligente lo primero que hace es llevarse bien con los líderes del grupo para que le lleven el grupo, ¿sí? No, el entrenador no habla con los 30 jugadores del plantel, habla con dos o tres. Cuatro, este grupo de jugadores maneja el vestuario y maneja el plantel y lleva a los jugadores como debe de ser. Y no chocar con los líderes, no chocar con Cuesta, creo que es lo más inteligente que puede hacer de Munner cuando ingresa un grupo de trabajo, ¿no? Como es el plantel. Y si va a llegar un delantero, es lo que yo puedo, o sea, presiento, ¿no? Si llega uno, la verdad, van a relegar a Beto da Silva a un tercer lugar, quitándole espacio a jugadores como Portugal, a jugadores como Deval Muñoz, a jugadores como, digamos, el mismo Barreda. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no? No tendría mucho sentido. Vamos a ver en qué termina esto, porque no llevarlo a la pretemporada en Argentina es una decisión fuerte. Es una decisión que, por ejemplo, no va de la mano con lo que contaba de Ricardo Bertocci, que él creía que Beto da Silva, con una pretemporada, con un trabajo psicológico que lo estaban llevando a cabo, podía demostrar otra cosa. Bueno, de pretemporada nada, porque la gira es muy importante. La gira es donde se va a hacer fútbol realmente. Tres partidos amistosos, y si Beto no va a estar, tiene toda la pinta de que no va a continuar, o que simplemente no va a ser tenido en cuenta. Vamos a ver cómo se termina dando, porque es una situación que a ningún jugador le gustaría estar, ¿no? A ningún jugador le gustaría estar. Beto resurgirá, dice Cervecero. No, no, y sí, hermano, viajé por Año Nuevo, es totalmente normal. No hay novedad de los extranjeros. No hay novedad de los extranjeros. No hay novedad de los extranjeros, hermano. Esa es la realidad. Ah, a ver, Liam, es que me gusta dar buenos deseos a los streamers que me caen bien, sin importar el equipo que sean. Genial, yo estoy to totalmente de acuerdo con eso. Yo soy de los que piensan que el campeonato se vuelve hermoso cuando todos, claro, muchos más equipos pelean la final. Sí, claro, totalmente, totalmente. Mientras más equipos vayan compitiendo, la verdad que se vuelve mucho más divertido. Y Melgar, por lo menos en los últimos años, ha estado dentro de ese grupo. Qué bueno, Liam. La verdad, te agradezco un montón, te agradezco un montón. Y ojalá mucha gente más también piense así. Acá de León, hermano. Buenas noches, Coquín. ¿Qué tal? A empezar el año con todo y que Betoto despierte el Prime. A Betoto ni siquiera lo han subido al avión que va con la delegación. Me metieron la rata con la info que te pasé. Hasta Daniel Rodríguez dejaba entender que salían los refuerzos. A ver, eso es cierto. Íñigo. No recordaba si tú me lo habías dicho o no. Quería re repasar la información antes de. O por lo menos lo que conversamos antes de iniciar el chat. Pero claro, hoy día veía, entraba y leía. Hoy anuncian los fichajes, hoy anuncian esto. Y yo decía, ¿no? ¿De dónde sale esto? Yo no esperaba nada hoy. De verdad, y de verdad. De verdad lo sentía así. Yo no esperaba nada hoy. Porque acaban de llegar. Acaban de llegar a Argentina hace un día. Para mí, hoy estamos miércoles. El fin de semana creo que yo pondría no, una fecha, un rango, un límite. Sábado, domingo de esta semana deberíamos ya tener por lo menos a uno de los dos que faltan, ¿no? A no ser que sean tres o utilizando esa sexta plaza con la que se va a jugar este año, ¿no? De extranjeros. Pero realmente yo no esperaba nada hoy. Yo no esperaba nada hoy, Íñigo. No, sinceramente te lo digo, yo no esperaba que Melgar anunciara algo. Pero veía mucha gente. Mucha gente de Melgar en Twitter esperando, ¿no? Esperando alguna oficialización, algo nuevo, pero cada vez que hay una notificación tiene que ver con los campus de entrenamiento, el tema de los menores, hoy el CM se mandó. Me da un poco de pena porque el CM de Melgar retuitea
una cuenta fan, ¿no? Una cuenta que no es oficial y se puede ver un poco raro para un club que estás manejando, un club, la cuenta de un club oficial, y bueno, se puede ver un poco raro, tampoco es nada grave. Y la gente en los comentarios le decía, estaba mal escrito, no es Melgar FC, es FBC Melgar, que porque retuiteas una cuenta fan, y luego terminó retuiteando lo que había posteado ya el Club Bolívar oficialmente, ¿no? Me da un poco de pena porque la gente lo chanca o la chanca al o la ACM. Y termina corrigiendo la CM de Melgar. No pasa nada, gente, no es nada grave. No es nada grave. Luis, ¿qué tal, hermano? Un fuerte abrazo. Perdón, lo de Ojeda. Lo de Beto fue una sorpresa. Yo estoy de acuerdo. Nos quedamos sin extremos. Ojalá lleguen los refuerzos. Eso yo lo que. La verdad que me ganó un poco el tiempo. Disculpen, me ganó un poco el tiempo, pero quería hacer el repaso de todos los jugadores posición por posición que tiene Melgar. No sé si lo podamos hacer en vivo porque es un poquito complicado. Porque también quiero saber quiénes salen y quiénes entran, ¿no? Ese tema todavía no está resuelto. Ahora vamos a repasar la información. Pero, a ver. Haciendo un repaso rápido, claro, no está Iberico, no está Beto da Silva, que podían jugar tirados a una banda. No está Darrigo, correcto. Y claro, ¿quién jugaría de extremo por izquierda? Esa labor la puede hacer Pablo Lavandeira. Pero Pablo Lavandeira este último año jugó un poquito más metido al medio que pegado a la línea, ¿no? Pero podría hacerlo Lavandeira, no sé si está cómodo en esa posición Pablo, pero tienes razón. Tenemos al Chapu Bordacar, y creo que por ese lado también lo hicieron jugar mucho. Por lo menos Mariano Soso lo hizo jugar mucho a Aguinaga. Muchas veces Aguinaga entraba en reemplazo del Chapu Bordacar, sobre todo de local, cuando tenía menos este trabajo defensivo. Aguinaga jugó muchas veces de ese lado. Sin ir más allá, en la jugada de Beto da Silva, hablando de Beto da Silva, en Matute, el que hace una excelente jugada, muchos no lo tienen, pero yo lo señalé en el video de la Alianza Melgar, del Clausura. La jugada que hace Aguinaga para que el Chapo pueda meter el pase para Beto es muy bueno. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y la jugada del Chucky es un pie a pie rapidísimo para soltar la pelota para Chapu. Chapu en primera y la jugada de Beto. Aguinaga puede hacer también ese lado de extremo. No creo que. Bueno, en reservas también juega bien pegado a la radio. Javier Cabrera era y se suponía, pero ya no hablemos de lo que no sucedió. Y sí, puede, la verdad que sin, faltan. Bueno, Mariano Barreda puede jugar también por el lado izquierdo. Pero sí, bueno, la verdad que un extremo por izquierda no sería una mala idea. Entonces nos dejaron un paquete con el Cyborg. Bueno, es una buena pregunta, porque si no va a ser tenido en cuenta y van a tenerlo todo el año, es un error. Es un error de la administración también tener un jugador, pegarle un jugador que no le rinde nada al club. Vamos a ver cómo lo resuelven. Aún es prematuro dar alguna opinión, ¿sí? Para empezar, Beto da Silva nunca debió llegar. Acá sí voy a ser bastante claro. En mi opinión personal, Beto da Silva nunca debió de llegar a Melgar. Jugador que, sinceramente, para un equipo que quiere pelear un torneo. Por torneos internacionales, que claro, Melgar no estaba en un torneo internacional en ese momento, pero bueno, se supone que piensas también a futuro con un jugador, no un jugador para 3 o 4 meses. Y es más, como un segundo delantero, quitándole opciones a los juveniles también de alguna manera, y un jugador que viene de recurrentes lesiones, un jugador que en el último semestre había jugado muy poco, no era momento. Un equipo que pretende pelear campeonato local, no era el momento para Beto da Silva, así. Nunca debió llegar. Por lo menos yo lo veo así, para mí nunca debió llegar. El único que creo que se le haría por varios días sería el Facha Grealish desde que ganó la Champions. Estuvo de fiesta como. Sí, es verdad. Salió campeón y todo Twitter era cómo toneaba. La verdad que daba ganas de tonear con él. Ese era el tipo de personas con el que querías tonear. No pasa nada con Leiturbe, dice Íñigo. Qué exigente, mano, qué exigente. Luis Alarcón dice, feliz año y muchos éxitos, JD, hermano, te mando un fuerte abrazo, gracias por los buenos deseos. Muchas gracias por los buenos deseos. Podríamos traer a Prato, que dice, porque dicen que Cienciano lo quiere fichar. Uganda Revolution, yo lo veo un poco complicado porque ya confirmaron a Brenner Marlos, ¿sí? El ex Cristal, el ex Sporting Cristal, el brasileño, no me parece un mal jugador. No me parece un mal jugador, es más, me parece que marcó 15 goles, no es poco, no es poco. La verdad que Cienciano creo que le pegó bien con esa con ese fichaje, ¿eh? Interesante lo de Cienciano con Brenner. Cienciano es un equipo que cambia
10, 12 jugadores por año, ¿sí? Es algo que, por ejemplo, ya Melgar no, por la administración de Melgar no le gusta hacer eso. Yo comparto, no me gusta estar cambiando montón de jugadores cada año y estar armando desde cero un plantel. Pero bueno, Cienciano se maneja de esa manera y dentro de ese paquete está Brenner Marlos, interesante. Bastante, pero también está Mifflin, ¿no? También está Mifflin. Hay que contar todo. Pero interesante el jale de Cienciano con Marlos. Primero, feliz año, Diego. Y segundo, Barreda mucho mejor que Betoto. La verdad que aún estamos por ver, ¿no? Qué es lo que puede ofrecer Mariano como jugador y a ver cómo rinde en un fútbol exigente de primera división. A ver, es difícil porque, claro, nos falta ver a Mariano. Porque, a ver, a la edad que tenía, bueno, Beto da Silva de muy joven, la verdad, que prometía para ser el 9 titular de la selección durante muchos años. Vamos a ver, Mariano todavía necesita jugar un campeonato titular, titular, jugador importante, ¿no? Pero en este momento, en este preciso momento, creo que sí. Creo que Barreda no es que sea mejor que Beto, pero digo, creo que está para ofrecer lo mismo que puede ofrecer Beto da Silva. JD, ¿cómo ves los fichajes de los gatitos? Van a dar pelea al parecer. Si quieren hablamos un rato, porque la verdad, hablar de los rivales también forma parte de lo que es nuestros intereses, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros, porque al fin y al cabo son con los que vamos a competir este año. La verdad, interesantísimo el fichaje de Cauterucho. Cauterucho es un jugador que en un momento llegó a tener una fama, la verdad, muy alta en el fútbol argentino. Cauterucho, de verdad, un goleador, te diría que es más, digo, en su mejor momento, mucho más que lo que llegó a ser Barcos. Porque, digo, un fichaje similar creo que podría ser Hernán Barcos por lo que hizo en la liga, por lo que jugó en Brasil. La verdad que y los dos llegan a una edad bastante alta, ¿no? Para un futbolista, digo, muy joven en una vida regular, pero bastante alta para un futbolista. Pero yo creo que Cauterucho para mí es más bomba que Hernán Barcos, por ejemplo. Creo que Melgar nunca ha tenido un fichaje así. No, porque realmente no. Cauterucho lo conoce todo el mundo, ¿sí? El futbolero conoce a Martín Cauterucho, la verdad. No es necesario googlear para enterarnos quién es. Por lo menos yo no. Yo no tengo que googlear para saber quién es Cauterucho. Ahora, si bien es bomba, si la verdad el nombre es pesado, también es cierto que ha estado bastante lesionado en el último tiempo. Independiente es un equipo que no hace bien las cosas, que siempre está penando en el fútbol argentino. Eso también es verdad. Pero, a ver, Cauterucho, digo, físicamente no pleno, pleno, quizá no, quizá tenga sus limitaciones por la edad, por todo lo que tiene que ver con lo que ya es un futbolista con mucha experiencia y veterano de alguna forma. Pero que pueda rendirle por lo menos una muy buena cantidad de tiempo y unos buenos partidos. Y si más o menos repite lo que hizo Cristal el año pasado, no, mejorando en lo que se equivocaron, Cauterucho la rompe toda, gente. Cauterucho la recontrarrompe toda. Y si Hernán Barcos la recontrarrompe con Alianza, claro, es un jugador muy profesional, un jugador que físicamente está muy bien y que la verdad cada vez es más. En Alianza es increíble lo que hicieron con Barcos este año porque terminó siendo clave en el campeonato que nos terminan ganando y lo relegan en este año, igual que a Pablo Lavandeira. O sea, en Alianza se tomaron decisiones cuando menos cuestionables, ¿no? Por lo menos con Barcos y con Lavandeira. Lavandeira termina saliendo. Barcos la aguanta bien, o sea, se la banca y termina siendo importante nuevamente este año para ellos, en lo que más o menos intentaron pelear Alianza hasta el final, ¿no? Para intentar conseguir directamente el campeonato y lo que finalmente fue su derrota en la final. Pero, a ver, Cauterucho es pesado y si realmente lo tienen para competir por una muy buena cantidad de minutos y de partidos, la rompe toda. Yo no tengo dudas de que es un jugador con calidad recontraprobada. La verdad que interesante. Ahora, el tema del otro señor, Casonati, no lo tengo, ¿sí? A él sí lo tengo que googlear, a él sí lo tendría que ver de qué juega, más o menos cómo entiende el fútbol, pero dicen que también es una jugada muy, es un jugador muy interesante. Luego están trayendo un muchacho González, que desde la segunda división de Argentina,
Y la verdad, la segunda división de Argentina, ustedes saben lo que pienso. Es un fútbol jodido, es un fútbol competitivo, es un fútbol que quizá no tenga a los futbolistas de jerarquía que tiene la primera división del fútbol argentino, pero es jodido jugar ahí, no es fácil, no cualquiera entra a jugar a la segunda división del fútbol argentino. No es que es una segunda división y hay que ningunearla, ni para nada. Es un fútbol donde se compite, hay una muy buena competencia y hay muchos jugadores que intentan dar el salto en el extranjero para luego quizá ya armar una muy buena carrera de fútbol más adelante, ¿no? Así que, la verdad, muy, muy interesante. ¿Por qué el nuevo DT no quiere a Beto si lo conoce? ¿Cuál es su rendimiento? Y sí, la verdad, lo de Beto lo vamos a seguir conversando, pero como no tenemos la información, el acercamiento, es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil saber y poder darte las respuestas. Dice JD, ¿puedes mandar un saludo a todo Trujillo? Por supuesto, hermano, un saludo para toda la gente. Que la verdad, un poco la está sufriendo la gente en Trujillo con todo el tema de la seguridad. La verdad, les mando un fuerte abrazo y que ojalá pueda resolverse este tema, porque creo que a diferencia nuestra en Arequipa todavía estamos en un nivel de seguridad, digo, aceptable. Y en Trujillo la cosa está complicada. A ver, te sigo leyendo. Dice Íñigo, te paso por interno de Twitter la lista de jugadores que se tienen por ahora. Obvio, quitas a... Ah, listo, genial, genial Íñigo, que más adelante lo vemos, lo repasamos para poder chequear qué es lo que tenemos a la mano y a ver qué parte podríamos reforzar, qué es lo que nos falta. Gracias, hermano, de verdad, gracias. Paquetini, ¿no? Pasquini era otro jugador que yo conocía, porque lo conocí en Lanús también. Y raro que no rinda, la verdad, raro que no rinda, porque era un buen jugador, ojo, era un buen jugador. Sortea camiseta. Álvaro, acabo de sortear. Y fue muy gracioso todo lo que pasó esa noche del sorteo. Pero, tranqui, que ahora estamos arrancando el mes. Yo creo que el sorteo que se viene a mitad de mes. Sorteando entradas para la tarde rojinegra. Sí, se va a volver a sortear. Así que háganse miembros, gente, que los sorteos continúan. Los sorteos continúan. Vamos a sortear entradas para la tarde rojinegra. Así que, si quieren ganarse un par de entraditas, yo les recomendaría que participen, que se unan, que se unan. JD, si trajeron a Brenner, ¿por qué no podemos traer a Jordana? Buena pregunta, yo creo que Jordana no aceptaría una posición de suplente en Melgar. Es lo que les digo, Cuesta es el 9, nosotros tenemos un titular en Melgar. Obviamente me encantaría tener un Jordana de suplente, imagínense lo que sería, que si en algún momento Cuesta está teniendo un mal partido, si en algún momento Cuesta se lesiona, si en algún momento Cuesta no está, por cualquiera sean las razones. Imagínense tener un Jordana de reemplazo o, ¿por qué no jugar? Encontrar alguna forma de jugar con ambos. Pero me da la sensación que Jordana no está buscando eso. Para empezar, en Garcilaso tiene la posibilidad de ser titular siempre y jugar 90 minutos siempre. Recuerden que los jugadores quieren jugar. Los jugadores quieren ser importantes en los clubes en donde están. Jugador de fútbol tiene un ego importante. Si el futbolista quiere ser protagonista, Jordana va a jugar en Millonarios de Colombia, José. Está yendo un grande de Colombia. Está dando un salto de Garcilaso a Millonarios de Colombia. Así que por ahí date una idea de cuánto va a ganar. Cuánto va a ganar y a dónde se está yendo. Esa parte también tómala en cuenta. Tómala en cuenta. Leí Omar Fernández para el Everton de Chile. Mucha gente empezó, ¿no? Everton de Chile. ¿Y qué? Nosotros no podemos traerlo. Sería interesante preguntar si se hizo, ¿no? Por lo menos se intentó llegar al representante o al mismo Omar Fernández, ¿no? Y preguntar sobre su situación. Yo creo que Omar debe estar ganando muy buen dinero en Chile, en México, perdón. Debe estar ganando en los últimos años, la verdad que un muy buen dinero. México paga bien. Y si, bueno, si él cree que su paso por México ya terminó, si él cree que ya es momento de salir. Yo creo que va a intentar buscar algo que no se aleje tanto de las pretensiones económicas que él tiene, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Y de Everton de Chile seguramente ha ofrecido un buen sueldo. Sigamos entendiendo que, a ver, por ejemplo, desde ya les digo, nosotros no creo que podamos hacer una compra como la que hizo Alianza con Darrigo, gente. ¿Ustedes creen que Melgar está en una posición económica en este momento para por lo menos gastar medio millón de dólares en un jugador del torneo local? Yo creo que Melgar no está en esa posición económica todavía. Quizá más adelante. Recuerden siempre lo que dice la gente que maneja Melgar.
Y lo dijo Betochi, no estamos para competir económicamente con lo que están ofreciendo otros equipos. Esto no significa que Melgar no pague bien. Melgar paga bien, ¿sí? Yo creo que Melgar debe pagar bien dentro del fútbol peruano. No, no debe ser para nada malo lo que ofrece Melgar, porque si no, no tendríamos jugadores como por ejemplo Tomás, como por ejemplo el mismo Horacio Orsán, como por ejemplo el Leo Galeano. Esos jugadores vienen porque hay un buen dinero, hay un proyecto interesante, pero también la parte económica les convence. Pero asemejarnos a lo que hace, por ejemplo, lo que le pagaban en México a Omar, no creo que estemos ni cerca, o por lo menos cerca. Y bueno, seguramente Everton de Chile económicamente le debe sentar muy bien, porque la liga chilena tampoco es muy atractiva, que digamos, ¿sí? Hace mucho tiempo que los equipos chilenos no son protagonistas internacionalmente. Sinceramente les está costando bastante. Yo creo que debe ser por ahí, porque todavía es joven Fernández Omar, ¿sí? Todavía es joven, no es un jugador mayor, mayor. Todavía tiene unos años de profesión. Coco, ¿crees que tenemos un buen entrenador físico como para que los jugadores lleguen a tener el físico de un futbolista que pueda pelear un torneo internacional? ¿O esas cosas? ¿Crees que tenemos un buen entrenador? El entrenador físico en un plantel de fútbol es llamado preparador físico, ¿no? El PF, el famoso profe. Como para que los jugadores lleguen a tener el físico de un futbolista que pueda pelear un torneo internacional. Eso va a depender también del preparador físico de cada cuerpo técnico, ¿no? De cada cuerpo técnico. Pero sin ir más allá, por ejemplo, el preparador físico de lo que fue la era Lorenzo, Melgar físicamente se lo vio muy, muy bien en Copa Sudamericana. La verdad, físicamente Melgar era un equipo con mucho ritmo, un equipo que corría y un equipo que estaba a la altura de la exigencia internacional. Este año, con Mariano Soso, físicamente creo que también estuvimos bien. La parte que nos falló, Melgar perdió partidos por tonto, por ser un equipo tonto por momentos. Yo lo repetí esto mucho. No le quiero faltar al respeto, por supuesto, a los jugadores, pero quiero que me entiendan cuando hago esta crítica. Creo que físicamente estábamos también bien. También estábamos bien, gente. Físicamente creo que no nos ha faltado. Pero por lo menos este año, recuerdo que, por ejemplo, en Colombia, en el partido contra Atlético Nacional, primer ataque de Atlético Nacional, nos hacen un gol. Eso no te puede pasar, ¿sí? No te pueden llegar una vez y hacerte un gol. Me parece que Iberico empata el partido, ¿no? Iberico empata el partido 1-1. Creo que en el segundo tiempo, en el primer tiempo nos vamos 1-0. Iberico lo empata en el segundo. O lo empata en el primer tiempo directamente. Y después de esa jugada nos convierte en el segundo. O sea, no nos duraba nada el resultado. No nos duró nada el resultado. Y lo terminamos perdiendo. El partido en Paraná. ¿Qué pasó en Paraná? Empezamos perdiendo 1-0. Encontramos el empate con un golazo de Tomás Martínez y tampoco supimos aguantar el resultado. Nuevamente nos marcaron y terminamos siendo goleados en Paraná. ¿Qué pasó con Atlético Nacional acá en Colombia? El equipo no jugó mal, no jugó mal, no fue el mejor partido local tampoco de Melgar, pero tuvo dos situaciones muy claras, una de Bernardo y otra del Chapu Bordacar. La de Bernardo se va pegadita al palo derecho y la del Chapu va directamente al palo y nos hacen un gol de pelota parada en el minuto 80 y pico. No te puede pasar. O sea, el jugador de fútbol sabe que eso no le puede pasar. No te pueden hacer un gol de pelota parada. En un partido que iba a morir 0-0. Tenía que morir 0-0. Porque ya, bueno, Melgar tuvo sus situaciones y no pudo llegar al gol. Bueno, si no lo puedes ganar, no lo pierdas. ¿Qué pasó con Olimpia? Creo que fue el mejor partido de local. Después del de Patronato, obviamente. El Patronato lo ganamos 5-0. Eso no, ahí sí hicimos las cosas bien. Pero ¿qué pasó con Olimpia de Paraguay? Que creo que fue el segundo mejor partido de Melgar en la Copa Libertadores, por lo menos de local. No quiso entrar la pelota. Lamentablemente no quiso entrar la pelota porque, claro, Bernardo lo empata, pero Melgar peloteó. Realmente Melgar lo peloteó a Olimpia en ese primer tiempo y no pudo conseguir el gol. Pudo conseguir el gol. Le terminan haciendo también un gol. Ese es el tema, ¿no? O sea, Melgar tenía muchas situaciones, pero le hacen el gol. Eso nos pasa con Olimpia. Lo pudimos empatar con el gol de Bernardo, pero creo que por errores tontos, Melgar no compite bien en esta Libertadores. Físicamente creo que estamos bien. Me parece que estamos bien. Ah, ya, ¿qué dice? Aquel cogotero Pink del Boys. Qué buen nick. Buenos partidos se van a dar.
Si no quieren a Betoto, yo lo quiero en Voice. Mira, la gente del Voice lo vería interesante. Vería interesante que llegue Beto. Cauterucho me llamó la atención, así que googleé para saber por qué llegaba al fútbol peruano. No, yo lo había visto yo antes a Caute. Me parece que... ¿En dónde lo viven? Si no es en San Lorenzo. Cuando veía fútbol argentino también hace mucho tiempo. Ahora lo vi un par de veces con Independiente, pero nada importante. Pero es un gran jugador. O sea, cuando realmente estaba bien Caute, goleador de la patada. ¿Por qué le dicen gatos a los hinchas de Cristales? Porque son lindos. Son cuatro gatos. Les dicen que son cuatro gatos. Es una frase muy común para decir que hay poca gente. Eran cuatro gatos. De ahí nace el tema. Porque se dice la joda con Cristales que no tienen hinchas. Un saludo JDS de Caima. Un saludo, hermano. Un saludo, Piero. Te mando un fuerte abrazo. Entradas para los miembros más viejos. Gah, dice Iñigo. Dice Daniel Esteban Rivera Diván. Coco, tengo fe con Aurora, pero siento que ya fue con Botafogo. A no ser que les entre. Que se les enfríe el pechito, perdón. Está difícil. Sí, está difícil, pero no imposible. No imposible. Los partidos hay que jugarlos. Y primero y principal hay que ganar la primera fase con Aurora. No va a ser fácil tampoco. No va a ser fácil tampoco. Ah, les quería contar. Hoy se comunicaron conmigo dos periodistas de Bolivia. Antes de ya repasar un poco lo que son las noticias de Melgar, para hacer un repaso por todo lo que nos ha dejado esta última semana o estos últimos días post Año Nuevo. Se comunicaron conmigo dos periodistas de Bolivia, de dos periodistas radiales, en un programa de Radio Panamericana, y me preguntaron por Lavallén, porque Lavallén parece que ya está casi por cerrar con The Strongest, uno de los equipos también grandes de Bolivia. Y recuerden que Lavallén estuvo en Sarmiento de Junín, no le fue bien, y ahora parece que va a agarrar The Strongest en Bolivia. Y me querían consultar por el tema. Me querían consultar si yo les podía dar una apreciación de lo que fue el paso de Lavallén por Melgar. Cómo es el entrenador, tácticamente qué decisiones toma, digo, formación, ¿no? Táctica. Y básicamente su paso de Melgar por acá, por Arequipa. Y mucha gente, lo comenté en Twitter, y dije, me lo guardo para contarlo en stream, porque la gente va a querer saber qué es lo que yo dije. La verdad que no he tenido la oportunidad de escuchar, porque entiendo, fue una conversación grabada, no salí en vivo, no salí en vivo. Puede ser que lo corten, puede ser que corten y utilicen lo que ellos vean conveniente. A mí me gustaría que salga completo lo que dije. Soy mucho de explayarme cuando hablo y ser lo más detallista posible y dar un contexto a lo que cuento, ¿no? Y a lo que comento. Y bueno, primero y principal me consultaron qué te pareció Lavallén en su paso por Melgar. ¿Y a qué iba esto? Lo más probable, o sea... Yo voy a hacer el intento porque ahora tengo el contacto. Iba esto, ¿no? Lo importante es el canal siempre. ¿A qué iba esto? Que voy a pedirles al periodista que me hizo la nota, bueno, la entrevista, para Radio Panamericana de Bolivia, a ver si puede, en los días previos al partido con Bolívar primero y luego con Aurora, a ver si puede en una llamada a contarnos sobre tanto Bolívar, después también. Tanto de Aurora, para que podamos tener más cerca, o sea, un periodista que cubre el día a día, ¿no? Boliviano, mucho mejor de lo que yo puedo hacer, pero sin ningún lugar a duda, contándole sobre los equipos bolivianos. Entonces, mi idea es que en los días previos al partido con Bolívar y con Aurora, el periodista boliviano pueda aparecer en el canal para que nos dé una idea un poco más completa de lo que vamos a enfrentar, ¿no? A los rivales que vamos a enfrentar. No les prometo nada porque tengo que consultarle, por supuesto, por su tiempo y por supuesto que saber si tiene ¿no? la disponibilidad de acercarse al canal. Así que ojalá se pueda dar gente, ojalá se pueda dar. Bueno, mi respuesta fue esta, ¿no? La verdad que lo de Pablo Lavallén... Ah, perdón, perdón. Lo de Pablo Lavallén en Melgar fue corto y la verdad que no tenemos el mejor recuerdo de él acá en Melgar, ¿no? Porque no cumplió los objetivos. No cumplió los objetivos. Perdió una final nacional y perdió feo la semifinal contra Independiente del Valle. Y lo peor que le creo que le pudo pasar a él, porque también intento ser lo más objetivo posible, porque mucha gente cree, y esto puede que no ustedes estén de acuerdo con esta visión que yo tengo, porque yo he leído todo lo contrario en las opiniones sobre Lavallén, en lo que hizo con Melgar, que hay dos partes bastante complicadas para un entrenador cuando llega a un lugar.
Cuando un equipo está destrozado totalmente, cuando un equipo no encuentra el funcionamiento, cuando un equipo no da, pues, ¿no? O sea, está en una posición complicada, o sea, lo único que le toca es resurgir, ¿no? Y bueno, eso es complicado de hacer. Llegar como un entrenador es complicado de hacer y levantar un equipo muerto. Pero también encontrar un equipo que funciona a la perfección. Un equipo que tiene la vara muy alta. Un equipo que viene de ser campeón de la apertura. Un equipo que viene de ser primero en la fase de grupos de Sudamericana. Llegas tú, porque es un grupo completamente nuevo de trabajo. No es el grupo de Néstor Lorenzo, es el equipo de Lavallén. Y si pierdes dos partidos seguidos, al primero que van a señalar es a ti como entrenador. Y mucha gente cree que el trabajo de Lavallén era continuar con el trabajo de Lorenzo. Gente, eso es muy difícil de hacer. No es que llego y dejo las cosas como están y el equipo se autogestiona. Y no. Yo creo que lo de Lavallén también se le complicó porque un equipo perfecto. Un equipo perfecto que perdía la cabeza. Un equipo perfecto que perdía el líder, que era Lorenzo. Y obviamente iba a haber un golpe. Y se notó el golpe. Lavallén no lo supo manejar, eso sí. Eso sí. Eso sí. Lavallén no supo manejar al plantel corto. Creo, buen plantel, pero corto que tenía Melgar para dos competencias al mismo tiempo, simultáneas. También lo dije. También físicamente Melgar, que llegó muy mal a la final nacional. A la final con Alianza. Muy mal. No supo manejar ni dosificar la parte final del torneo clausura, ni la final nacional. Porque el equipo llegó cansado y el equipo se equivocaba mucho, creo que también por temas de cansancio. En la recta final del clausura que terminamos jugando los playoffs, encima eso, o sea, encima que ya el equipo estaba cansado, tenía que jugar 180 minutos más contra Cristal. Entonces, bueno, esa básicamente fue mi respuesta, ¿no? Que el recuerdo que tenemos de Lavallén acá no es el mejor y que también le di un palito a la administración porque dije, se equivocó la administración al continuar con su trabajo porque perdió cuatro partidos y lucharon, ¿sí? Decidieron no continuar. Que cuento esto en stream porque mucha gente me preguntaba en Twitter qué fue lo que dijiste. Y la verdad que yo ni siquiera he tenido la oportunidad de escuchar la entrevista en radio Panamericana de Bolivia. Pero me hicieron esa consulta. Después me consultaron un par de cosas sobre Melgar, lo que todos ya sabemos, ¿no? Hay un nuevo entrenador, que la verdad que no sabemos muy bien a qué es lo que juega, que la verdad es una incógnita para todos nosotros. Así que básicamente eso. Sí, lo quería contar acá porque mucha gente me lo preguntó. Para la gente, sobre todo de Twitter, me preguntaron sobre Lavallén de Radio Bolivia, pero ojalá podamos tener el contacto, podamos tener al periodista acá en el canal. Lo quería contar, disculpen si por ahí sale un poco del tema, porque Lavallén es algo ya muy pasado. Si ve ya estamos, Mariano Soso es el ex entrenador de Melgar. Así que nada. ¿Qué dice? Ya, Darrigo, cállate y ves. Gracias por la donación, Resistance FC. Gracias por la donación, hermano. Pero no hay forma, no, ¿cómo te doy un beso? No hay forma, no hay forma. En fin, básicamente esa fue mi respuesta. Así que fue corto el periodo que estuvo Lavallén y que no fue el mejor paso de Lavallén por Melgar. La verdad, algo que muchos de nosotros preferimos olvidar y no recordar. Ahora sí, repasamos un toque. ¿Qué dice? Dato curioso. A ver, Daniel Izquierdo, interesante. Dato para los curiosos. Creo que tus stickers son Saladera. Tres de los seis ya no están en el equipo. Ah, es cierto. Es cierto, Daniel. Mañana mismo me pongo a trabajar. Es más, me parece que ya tengo dos cupos más libres para hacer stickers. Así que mañana puedo trabajarlos en la tarde. Mañana puedo trabajarlos en la tarde. Es cierto, no está ni Betoto. No está ni Alec y tampoco está Soso. Es cierto. Los cambio mañana. Voy a trabajar eso mañana para. Voy a crear nuevos stickers. Voy a agregar nuevos stickers. Así que ya está. Nada, gente. Repasamos un toque las noticias de Melgar. Tenemos que repasar el tema de la. Sí, voy a cambiar los stickers. Sí, yo. Jonas, sí. ¿Qué tal, hermano? No te había visto en el chat. Voy a cambiar los stickers. Sí, tiene razón, Daniel. No tiene sentido tener stickers de jugadores que ya no están o de un entrenador que ya no está. Vamos rápidamente, sí. Déjenme un toque. Vamos a repasar información de Melgar. El señor Daniel Rodríguez Hinojosa siempre lo utilizamos en el canal como fuente de información. Ah, me crucé con Daniel. No voy a decir dónde, no voy a decir dónde,
voy a reservar esa información, pero me crucé con Daniel en Año Nuevo. Ya hace tiempo lo quería saludar porque utilizo siempre, ¿no?, su información. Creo que hace un gran trabajo cubriendo al equipo. Me parece que lo sorprendí un poco, me parece que él no esperaba que lo saludara. No sé si me conoce o no, pero me acerqué, lo saludé y la verdad le agradecí por el trabajo que hace porque nos sirve mucho a nosotros en el canal, ¿sí? Para todos nosotros hinchas de Melgar, también para ustedes. Yo siempre les he dicho que creo que Daniel es una muy buena fuente de información de Melgar por el trabajo que realiza. Y la verdad, buena gente, Daniel me dijo gracias y nada, ¿no? Nos cruzamos y nada más. La verdad, bien chévere, bien chévere. Ya lo quería saludar antes en el estadio, pero estaba trabajando. Parece que estaba saliendo en vivo, una cosa así. No lo quería interrumpir. Pero era muy, muy piola Daniel. Información de Melgar. Esto es lo que quería repasar con ustedes. El plantel de Melgar se encuentra rumbo a Argentina. Esto fue ayer. Deben llegar a Buenos Aires a las 4 de la tarde. Juan Muñoz, Giancarlo García y Octavio Muñoz, me parece que acá corrige, si no me equivoco, pero me parece que corrigió el nombre. Y Octavio Muñoz viajan dentro de la delegación por petición de Pablo de Munner. Juan Muñoz es el central. Giancarlo García ya tenía contrato con Melgar el año pasado con Mariano Soso, es el mediocampista. Giancarlo García es un mediocampista mixto, llamémoslo así. Octavio Muñoz no lo tengo. ¿En qué posición juega? Si ustedes lo saben, gente. Iñigo, el que todo lo sabe. Octavio Muñoz, ¿en qué posición juega? A él no lo tengo, pero Juan me parece que es el defensa. Giancarlo es el mediocampista mixto o el mediocampista que ataca y defiende. Octavio no lo tengo muy bien, pero interesante que estos tres jugadores van con el primer equipo. Esto es un paso muy importante en las carreras o en lo que podría ser las carreras de estos muchachos como futbolistas profesionales. Esta es la parte, ¿no? Beto da Silva, Jefferson Cáceres, César Doy, Deval Muñoz, el delantero, Michel Rasmussen, Rasmussen, Pedro Ibáñez y Yosinei Ríos no viajaron por decisión técnica. A ver, lo de Beto da Silva ya lo veníamos conversando. Lo de Jefferson Cáceres, sigamos con la información igual. La idea es que 3 de 3, terminemos con la información. La idea es que los refuerzos se unan a la concentración en Buenos Aires. Melgar está a la espera de que se terminen de remitir los papeles para anunciar los fichajes. Entiendo que esto también pudo haber confundido un poco a la gente pensando de que apenas pisen en Argentina iban a estar los refuerzos, ¿no? Yo no lo tomé así. Yo no lo tomé así. Yo dije, es una estadía de 12 días o de 10 días. Bueno, en ese lapso de 10 días deberían llegar los jugadores. Yo lo entiendo de esta manera. Así que, bueno, pero dice, esto es una parte clave. Melgar está a la espera de que se terminen de remitir los papeles para anunciar los fichajes. ¿Qué quiere decir esto? Que los nombres ya están. ¿Sí? Esto quiere decir que ya se han elegido, o por lo menos uno de los extranjeros, ya está. O sea, el nombre ya está en carpeta y lo único que, o ya estaba en carpeta y ya se ha conversado con él, lo que se está esperando son tema de documentación para anunciarlos. Yo entiendo, tienen que leer la información completa, gente. Melgar está a la espera de que se terminen de remitir los papeles para anunciar los fichajes. Ya hay nombres seleccionados, ya están los nombres, yo entiendo con esto, con esta información de que ya están. Ya están los fichajes, por lo menos los nombres de los jugadores. Ahora hay que cerrar, ¿no? Hay que cerrar el fichaje. Entonces Melgar está esperando documentación para poder anunciar a los nuevos extranjeros, jugadores extranjeros que Melgar va a contratar para este 2024. Lo que quería repasar era esto también, muy importante. Beto da Silva, bueno, ya luego conversamos bastante, pero lo repito. Para mí Beto da Silva no debió llegar a Melgar, ya di mis razones. Ahora, lo que les mencionaba, probablemente llegue a Melgar un delantero más. Da toda la sensación, porque Betochi dijo que eran tres por línea. A ver, Lucas Diarte, entiendo que lo están pensando casi como un volante o como un carrilero, y no sé si tanto como un lateral izquierdo, porque si termina siendo lateral izquierdo, lo han traído pensando como lateral izquierdo, ya no llegaría un central. Creo yo que Diarte podría, de los tres, que era tres por línea, que Diarte cumpla la de mediocampista y llegue un defensa más y llegue un delantero más. En ese sentido, si llega un delantero más, ¿qué posición puede ocupar Beto da Silva, gente? Sinceramente, ¿qué posición podría ocupar Beto da Silva si llega un delantero más? Un delantero que está ocupando plaza de extranjero, ojo. Aún más importante todavía. No hay que desaprovechar esta plaza de extranjero, ¿sí? No hay que desaprovecharla. Y queda relegado. Y queda relegado para un tercer delantero que creo yo el tercer delantero de Melgar debería ser algún muchacho de la reserva. De verdad, para ser tercer delantero yo creo que debería ser algún chico de la reserva. Por ejemplo, Bruno Portugal. Por ejemplo, un Bruno Portugal, ¿no? Bueno, Jefferson Cáceres tampoco.
Va a viajar con la delegación César Doy, el mediocampista también de la reserva. A César Doy también lo he visto jugar. Yo también creo que necesita un poquito más de tiempo, un poquito más de roce internacional. Todavía no lo veo, todavía no lo veo ahí como para primera división. Deval Muñoz, el delantero 9, sí, el 9 de Melgar que alternaba con Bruno, que Bruno Portugal ya se le, a Bruno se le veía, sí, a Bruno ya se le ve otro tipo de roce, que es algo que yo no le veía a Muñoz, porque ya Portugal ha jugado en primera división, Portugal ha sido suplente en Melgar y ha jugado también, ha entrado, ha tenido minutos. A Deval no se le ve eso que se le ve a Bruno Portugal cuando juegan en reserva, esa diferencia de un jugador que ya ha tenido otro tipo de roce, ¿no? Yo no le veía de Rasmussen, ¿qué puedo decir, gente? No sé, este chico, ¿cuánto tiempo ya está en Melgar? Pedro Ibáñez, a ver, con Pedro Ibáñez, sé que hay mucha gente que hubo mucha crítica con Pedro Ibáñez, a raíz de lo que fue el partido en Paraná, lo cual creo que fue un error de Mariano Soso. Eso sí fue un error bastante, bastante grosero para mí de Mariano Soso, de utilizar a un joven en un partido de visitante, Copa Libertadores. Le pasó lo mismo con Mifflin y le pasó lo mismo con Cavero. Creo que fueron errores que Mariano Soso pudo haber obviado, ¿no? Utilizó a Pedro Ibáñez en aquel partido y no la pasó bien Pedro. No jugó bien Ibáñez ese partido en Paraná. Fue en Paraná, ¿no? Sí, jugó de lateral por ese costado. Y no, no la pasó bien Ibáñez. Yo creo que también. A ver, si no están viajando por decisión técnica, es casi casi que no van a ser tomados en cuenta. Esto no quiere decir que salgan del equipo. Pero yo creo que a Pedro Ibáñez también le haría bien salir quizá a otro equipo y o pelear un puesto en otro equipo. Les puede hacer bien. Esto tiene que ver también con la idea que tiene la administración de llevar a los jugadores. No necesariamente tienen que estar acá, ¿no? Y Betochi dijo que él le gusta que salgan y que tengan cláusulas en las que diga que va a jugar o en equipos que sabe que lo van a utilizar para que puedan tener rodaje. Tampoco la idea es mandar a un chico, ¿no?, de la reserva de Melgar a ser el tercer suplente en, qué sé yo, UTC, ADT, Alianza Atlético de Sullana o bueno, Binacional en su momento. No es la idea. Yosinei Ríos es el último, ¿no?, que no viaja por decisión técnica. Esto creo que fue lo más importante de Melgar en los últimos días, sobre todo en la noticia de Beto da Silva. Si decide Pablo de Munner que no continúe Beto da Silva o no va a ser tenido en cuenta, es una decisión, creo que de las primeras decisiones fuertes que estaría tomando el entrenador por un jugador que, como les digo, ocupa mucho el tema, la agenda noticiosa cuando se habla de él. No sé por qué. Es un jugador que a la gente le gusta hablar de él, le gusta hablar de él. Ustedes mismos, ustedes revientan el chat cuando tiene que ver Beto, cuando se habla de Beto da Silva. Pero para mí nunca debió llegar, gente. O sea, si se termina esto de Beto da Silva con Melgar y llega un delantero nuevo, gracias Beto. Gracias Beto por lo poco que hiciste o lo poco que te tocó jugar y ya está, ¿no? Si así se termina dando. Pero vamos a ver. Como les digo, no necesariamente esto tenga que ver con una no continuidad. No necesariamente. Simplemente no viajaron. Y será una decisión netamente del entrenador, ¿sí? Son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Eso por un lado. Vamos a ver qué piensan ustedes porque no los he, no los he leído, no los he leído. A ver, porque por lo menos lo de Octavio, ¿no? Lo de Octavio. Ñigo, acá está. Octavio es el Octavio Ramos es el arquero, es el hermano de de Ramos el 4. Ah, es hermano del zorro. No sabía, no sabía. Ajá, bueno, imagínate. Ya está ahí el otro arquero que tiene Melgar, el joven. Se me fue el nombre. Barreda es el próximo Pizarro, guarde mi comentario. Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Octavio Ramos es el arquero. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ya, ¿para qué hablar? De verdad, yo tampoco lo entiendo. Jefferson Cáceres será prestado. Yo quisiera que juegue. Sí, ojalá. La idea tampoco es que pierda jugadores Melgar, ¿no? Por ejemplo, Deval Muñoz también sería interesante hacer un préstamo con él para que pueda, ¿no?, para que pueda desarrollar o pelear un puesto en otro equipo. Pero
si les ven, o sea, eso va a tener mucho que ver con qué ven en los muchachos, ¿no? Si ven potencial para una primera división, continuar con ellos, ¿no? Dándoles oportunidad en otros lados. Dice, nada, loco, voten a los pelados, dice Carlos Francisco Muñoz. ¿Son argentinos? Pregunta Nelson Jair Fernández Álvarez. Lo más probable es que sí. Y si no, algún jugador uruguayo o algún jugador que esté en la Liga Argentina, ¿no? Como por ejemplo el caso, ¿no? Del ex argentino Juniors, que bueno, se anunció que al final no se terminó dando. Pero lo más probable es que sean argentinos, Nelson, porque tomando en cuenta lo que han venido haciendo la administración con el tema de fichajes, los argentinos han tomado una posición preponderante, digo, al momento de utilizar los cupos extranjeros en Melgar. Ronald Walter, una pregunta. Hola, Pesci, una pregunta. ¿Melgar tiene alguna relación con los cataríes? No. No, Ronald, no. No, no, no. ¿Con gente de Qatar? No lo creo, la verdad. Tampoco es que yo sepa con qué relaciones tiene la gente de Melgar con otro tipo de personas, pero hasta donde yo sé, Melgar no tiene nada que ver con la gente de Qatar. La verdad que ni idea. La liga no empieza en febrero. No, hermano, empieza acá en 20 días. El 20. Se entiende que la primera fecha es una semana antes del partido de ida con Aurora. Así que el 26. Por ahí. Días antes del 26 y empieza la liga. Empieza en enero. Claro, el fútbol peruano nunca inicia cuando dice que va a arrancar. Pero la fecha pactada, la fecha que se ha decidido es ahora en enero. Estamos a 20 y pico días del inicio del torneo. Así que aún hay tiempo, aún hay tiempo. ¿Alguien sabe dónde se está quedando el equipo en Buenos Aires? Ángel, ahora lo vamos a repasar. Ahora lo vamos a repasar, tranqui, tranqui. Quizá no lo dije, pero vamos a repasar porque el portal Zoom Sports me da la sensación, no sé si ha viajado el que maneja la cuenta o si ha mandado algún corresponsal, pero ahora lo vamos a repasar, vamos a poder ver. Ibáñez es joven, tiene tiempo para prepararse más, correcto. Ibáñez después de un partido contra la reserva de la U está, después del partido de reserva contra la U está muy, muy mal. JD, recién llego, ¿por qué no llamaron a mi Cyborg? Decisión técnica, decisión técnica. Y porque probablemente llegue un delantero a Melgar y ya está quedando un poquito relegado a Beto. Pero JD, ¿quién quiere tener a Betoto? Por lo menos, viste, había un hincha del Boys acá que decían, si ustedes no lo quieren, pásenlo al Boys. Él decía eso. Y también leí un hincha de Cristal que quería que Beto da Silva. Que quería que Beto da Silva esté en Cristal. Así que imagínate. Dice, Beto está. Ven, gente, Beto da Silva ocupa bastante lo que es la polémica, el comentario. Beto está devastado, igual que Ivana, devastado. No publican nada en Instagram, momento difícil para ambos. Bueno, tampoco nunca es lindo, ¿no? Que no te lleven, que no vayas con el grupo a una pretemporada en Argentina. Imagínate, yo también estaría triste. Sinceramente, yo también estaría triste. El pelado se ilusionó con el palo ante Alianza Mesa. Claro, no te falta razón, porque cuando él habló en la entrevista dijo que nosotros pudimos ver, ¿no? O se pudo ver lo que puede ser Beto da Silva, ¿no? Con esa jugada frente a Alianza y luego dijo que con una pretemporada y con el trabajo necesario podíamos ver una mejor imagen de Beto da Silva. Claro, eso puede ser un deseo del administrador. Ahora, si tú como administrador traes un entrenador y el entrenador dice, le baja el pulgar. No te queda de otra como administrador. Listo, tienes que respetar la decisión del entrenador. Hay decisiones que tienen que tomar. Para eso lo contratas, para que tome decisiones. Para eso se contrata al entrenador, para que tome decisiones. Y tú como administrador tienes que aceptar la decisión. Vas a hacer. JD, esta pretemporada demuestra mejor administración que los equipos de Lima. JD, con esta pretemporada demuestra mejor administración que los equipos de Lima. Ajá. Buena apreciación, pero podemos discutirla. ¿A qué te refieres? O sea, te refieres a que es muy bueno, ¿no? Que Melgar viaje a Argentina y tenga partidos amistosos con equipos de la primera división de aquel país. Correcto, pero por ejemplo, mira, la UBA va a jugar contra Atlético Nacional en Miami. Cristal tenía pactado un amistoso con Independiente. También me parece que en Estados Unidos. Pero hoy día sacó Independiente un comunicado que la empresa que tenía que encargarse del viaje, de la logística, del hospedaje, del traslado del equipo,
les ha fallado completamente y que no van a viajar a Estados Unidos, me parece. Que Independiente no va a poder, creo, va a jugar con Cristal, porque ya habían anunciado, se había anunciado que Cristal iba a jugar un partido con Independiente, el cual probablemente sí iba a ser este televisado. Pero bueno, mala suerte para Cristal, ¿no? En ese sentido. Alianza no ha confirmado ningún amistoso por ahora, ¿no? Pero desde ya te digo, por ejemplo, la U no creo que sea el único partido que juegue en Estados Unidos. No van a viajar por un solo partido, a no ser que otra organización los lleve, ¿no? Puede ser. Lo de Cristal con Independiente también iba a ser muy interesante. Pero sí, es por lo menos, ¿no? Es importante que Melgar viaje y pueda jugar con equipos de fuste, ¿no? Con equipos que le exijan. La idea es que te exijan. Ese es el chiste, porque si me quedo acá y juego contra mi reserva mejorada, mucha exigencia no va a haber. Si me quedo acá y juego con Huracán, si juego con Aurora, mucha exigencia no va a haber. No es por faltar el respeto, pero mucha exigencia no va a haber. Y la idea es que sea exigente la pretemporada, sea exigente los rivales para luego, cuando se juegue por los puntos, estar listo y preparado. Nuevamente, gracias por la donación. Resistance. Darrigo, no serás gallardo, pero eres un muñeco. Este man está locazo. Mañana deberían anunciar los fichajes, ¿no? Y no sé de dónde sacan esto, gente. Estamos repasando la información de Daniel y Daniel dice que los fichajes de Melgar se incorporarán a la pretemporada en Argentina. Y la pretemporada en Argentina va a durar 10 días desde ayer, o sea, más o menos hasta el 12 de enero. Hay un lapso de tiempo en los que deberían anunciarlos, pero no va a ser mañana, o no debería ser mañana necesariamente. Gerardo, ¿qué tal? Tiempo que no te veo por los streams. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. JD, buenas noches, mi estimado. Parece que ya le quitaron la confianza a Betoto, porque ahí leí que le estaban buscando darlo a préstamo a Binacional. ¿Sabes algo al respecto? Saludos, mi estimado. No, todavía sobre algún préstamo, no. Es cierto, me has hecho acordar. Beto da Silva tiene contrato con Melgar, me parece, 6 meses más o un año. No sé si tiene contrato hasta fin de año, gente. O solo era hasta la mitad de año de este 2024, pero tiene contrato vigente, me parece. Y claro, resolverlo de alguna forma podría. Para mí ya deberían, ¿no? Cortar con Beto da Silva, porque fue una apuesta que no sé si terminó siendo positiva. Yo creo que más fue un tema de Mariano Soso, que lo conocía, confiaron en la decisión de Mariano. La administración estuvo de acuerdo, no terminó de salir del todo bien, porque sin ir más allá, cuando Cuesta se lesiona, no juega Beto da Silva, por ende, no funcionó. Pero darlo a préstamo seguiría siendo un equipo de. Sería siendo un jugador de Melgar, ¿no? Pero vamos a ver. Yo creo que Beto da Silva quiere jugar. Ahora no sé si se vaya a Binacional. Binacional no está en la primera división del fútbol peruano. Difícilmente yo veo que pueda ir a ese equipo. Yo creo que Beto va a buscar regresar a Lima. Creo que sería lo más sensato. Y si la gente del Boys no lo ve con malos ojos, Ricardo Betochi dijo que le gusta mucho la gente que ha entrado ahora a la administración del Boys, que la verdad cree que son gente profesional y gente correcta. Bien por la gente del Boys. No sería una mala idea que pueda jugar ahí, ¿no? Viviría en Lima, regresaría a su ciudad, o bueno, donde ha estado futbolísticamente muchos años, como porque juega en Cristal. Así que vamos a ver. Les digo una cosa impresionante, lo de Beto da Silva es. No lo querrán futbolísticamente mucha gente, pero no pueden negar que el tipo da de qué hablar, da de qué hablar. Nuestro Saibo sigue teniendo corazón humano. ¿Qué dice? ¿Por qué en USA ni que no tuviéramos estadios? Porque Yona, a ver, más o menos para que entiendas cómo funciona esto. Normalmente en el fútbol la pretemporada se hace en otros lugares. Los equipos salen de sus predios, los equipos salen de sus ciudades, los equipos juegan amistosos con otros equipos de otras ciudades. Es una práctica muy normal en el fútbol. Y sobre todo si son equipos importantes, como por ejemplo Atlético Nacional, como por ejemplo Independiente,
Hay gente que pone dinero, auspiciadores, para hacer estos partidos y no los hacen en las ciudades normalmente donde son los equipos, sino los hacen en Estados Unidos, también para vender entradas, para hacer negocios. Y es el negocio del fútbol. Así funciona esto, es el negocio del fútbol. Un amistoso de pretemporada no es nada raro que no que sea en el extranjero, en una cancha neutral. Tiene que ver con patrocinadores, con organizadores, con dinero de por medio, se le paga a los equipos por jugar y los equipos también hacen caja en una pretemporada y consiguen jugar amistosos. Así, es por eso, no porque no quieran jugar acá. No, no es necesariamente por eso. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Somos 270, qué bien, un gran regreso, ¿ah? ¿Eh? De verdad que un gran regreso a los streams, ya les dije, gente. Que este stream es mi pretemporada, es mi primer partido amistoso. Estamos volviendo después de unas pequeñas vacaciones. Así que ya el siguiente directo, fecha número uno y arrancamos con todo. Dejen su like. Dejen su like, de verdad. Me ayudaría un montón. La idea es que reventemos con los pulgares la caja de los likes para que mucha más gente les pueda llegar, ¿no? La recomendación del en vivo. Para que mucha más gente pueda vernos y pueda discutir con nosotros sobre Fútbol Club Melgar. Dice acá el León, Coquín. ¿Y cuándo va a ser el sorteo de la tarde rojinegra para ir creando las multicuentas? A ver, la tarde rojinegra es el 20. Yo entiendo que podríamos hacerlo igual, más o menos con unos 5 días de anticipación para que la gente sepa que se va a sortear. Perdón. Para que la gente sepa que se va a sortear entradas. No tengo agua, es lo peor, perdón, un toque. Me estoy muriendo. Lo peor es que no tengo agua. Eso es lo peor de todo. Me he quedado sin voz después de un fin de semana. O después de un fin de año. Complicado. Ah, bueno, te decía. Si el partido es el sábado, haríamos el sorteo el viernes, igual que la otra vez. Porque claro, la tarde rojinegra es el 20, que cae sábado. Sortearíamos las entradas el 19 para estar entregándolas al día siguiente en la mañana, porque eso no va a ser necesario que nos encontremos ni nada. El tema de las entradas es comprarlas y poder transferirlas, porque ya se le puede cambiar de nombre para la persona ganadora. Y se le entrega a través de un documento, ¿no? Por medio de WhatsApp o de cualquier otro o correo electrónico. No es tan complicado como entregar físicamente una tarjeta, una camiseta, perdón. Así que yo creo que deberíamos hacerlo un día antes del partido de Melgar, de la tarde rojinegra. Y empezar a anunciarlo más o menos que el sorteo, más o menos anunciarlo unos 4 o 5 días antes de ese viernes, ¿no? Toda esa semana, trabajarla toda esa semana de sorteo y que la gente pueda enterarse de que vamos a sortear un par de entraditas para la tarde rojinegra. Perdón por toser, pero estoy con la voz un poco lastimada. Necesitamos un delantero argentino o uruguayo de 20-22 años. Ronald, tú estás buscando no tanto experiencia, sino juventud. 20-22 años es bastante joven, bastante joven. Pero entiendo que a ti te gustaría que se quede un buen tiempo en Melgar, ¿no? Bernardo llegó muy chiquillo también, pero a Bernardo lo trajeron, ¿no? No como un jugador de primera división de fútbol argentino, sino como una apuesta, ¿no? Que terminó siendo. Bernardo le salió baratísimo a Melgar. Baratísimo. Creo que cuesta de saberlo. Fue baratísimo le salió, baratísimo, porque terminó convirtiéndose en un jugadorazo. Terminó convirtiéndose en ídolo. Terminó dándonos un campeonato. Terminó, por supuesto, siendo partícipe de la Sudamericana el año pasado. Algunos subcampeonatos también, pero también vale llegar a la final. Baratísimo le salió, baratísimo. Jorge, veo que pones Sunshine en la intro de tus videos. Si te gusta la música electrónica, y si es así, ¿vas a ir al Ultra en abril? Ojo, que creo que recién es la segunda persona que se da cuenta, o fuiste tú, Fernando. No, pero ya me habían dicho ya hace algún tiempo que se dieron cuenta que la intro es Sunshine de David Guetta. Es cortito para que no me salte el copy, pero es una canción que sí me gustó mucho, por lo menos cuando empecé a hacer los videos en el canal. Nunca he tenido la oportunidad de ir a un ultra. Pero ¿por qué no? Me gustaría. Me gustaría de verdad. El tema es que en Lima no tengo amigos que les guste ir a un concierto de electrónica. Y nunca he tenido la oportunidad de vivirlo.
Sería muy, muy piola, de verdad. Muy, muy piola. Sí, me gusta mucho la música electrónica, de verdad. Me gusta mucho. Una de las últimas que la verdad se me pegó, pero así ya de manera enfermiza, fue I'm Good, también de David Guetta, ¿no? Con esta chica, ¿cómo se llama? Baby Rexha, una cosa así, ¿no? Pero I'm Good de David Guetta es un temón. Un temón. Malín. Ahora llegó Mañín a las. A esta fie estas fiestas habré subido unos 4 o 5 kilos. Apunte puro pavo. ¿Te comiste cuántos pavos? ¿Cuánto pavo te comiste acá, Dani Fondo? JD, tuvimos mala suerte en el sorteo. Solo hay dos brasileños en la fase previa y posiblemente nos enfrentemos a los dos. Ah, tienes una mentalidad muy positiva, oh, Luis, porque si crees que nos vamos a enfrentar a los dos, es porque crees que le vamos a ganar a uno de ellos. Porque primero enfrentamos sí o sí a Aurora. Si es que le ganamos a Aurora, jugamos con Botafogo. Tendríamos que ganarle a Botafogo para jugar con Red Bull, ¿no? Con Bragantino. Si es que ellos también ganan su partido, ¿no? Pero ojalá, o sea, realmente que Melgar pueda asegurar. Vean lo que voy a decir y guárdenlo, porque de esto estoy muy seguro. Si Melgar puede asegurar fase de grupos de Copa Sudamericana, las fases previas del Libertadores fueron un todo un éxito, ¿sí? Desde ya lo digo. Si Melgar logra asegurar fase de grupos de Copa Sudamericana, el paso de Melgar por la fase previa de la Libertadores fue todo un éxito. Que fue. Claro, lo máximo sería llegar a la Libertadores. Pero por cómo se dio el sorteo, la verdad que sería ganarle a Botafogo. Sería ganarle el mano a mano a Botafogo. Sería todo un éxito. La verdad que ya para Melgar eso sería todo, todo un éxito. Martin Garrix. Qué buena. Animals de Martin Garrix fue lo que le despegó. O sea, lo de Animals es genial, genial. Lo de, pero David Guetta no tiene. La verdad que es muy bueno el tipo. David Guetta es un genio. Es un genio. Junto con Avicii. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, en fin, ¿qué más queríamos repasar? JD, si no le ganamos a Aurora, chava, sería un. Chau, sí, sería un papelón. La verdad, no sé dónde me voy a esconder si no le ganamos a Aurora. Desde ya se los digo. No sé dónde voy a esconderme si no le ganamos a Aurora. Porque yo creo que Melgar está un pasito por encima de Aurora, por lo menos a priori. Un equipo que no tiene mucha experiencia en torneos internacionales. Y que creo, a priori, es una llave dentro de todo accesible. Dentro de todo accesible. Repasemos rápidamente para también continuar con lo que es el en vivo, porque hay que trabajar, gente, hay que chequear y hay que dar información. La gente entra acá también para enterarse. Entra también acá para enterarse. Y me preguntaban, ¿dónde se está quedando Melgar? ¿Dónde se está quedando Melgar? Ahora lo vemos, ahora vamos a repasar. Ya para finalizar, vamos a ver el plantel de Melgar. Y también vamos a repasar el cronograma, el itinerario de Melgar, en lo que va a ser por lo menos en los próximos días su estadía en Argentina. Pero repasemos dónde se está quedando Melgar en este momento, porque hay mucha gente que no lo sabe. Luciati, jugador. Luis Luciati, si sí, justo me sale acá, pero Sum Sports. ¿Dónde está? Perdón, gente, ahora lo vemos. Déjenme nada más buscarlo. Se me está yendo la voz, pero cada vez más rápido. El portal Sum Sport me da la sensación que ha viajado con el plantel, porque está subiendo mucho contenido y la verdad qué bueno, porque siempre es bueno que tengamos, ¿no? La posibilidad de ver en qué está Melgar, qué está haciendo el equipo. Esto fue el 2 de enero. Agradecerle, por supuesto, la información que está compartiendo Sum Sports. La delegación de Fútbol Club Melgar rumbo a la Argentina. Están en pleno bueno Buenos Aires, donde aproximadamente se llegará a las 4 de la tarde, horas de Perú. Ya tienen planificado todo el trabajo de la semana. Acá se ve la foto del viaje, ¿no? Acá está muy bueno. Acá hay una que podríamos repasarlo también. Bueno, Melgar se está quedando en el predio de Defensa y Justicia, ¿sí? Equipo de Florencio Varela, equipo de Buenos Aires. Un equipo de Defensa y Justicia que, como ustedes saben, me parece que básicamente el dueño es Cristian Bragarnik, este señor que es el representante, que tiene una empresa de representación de jugadores. Es el equipo de Bragarnik, ¿sí? Defensa y Justicia.
El plantel de Fútbol Club Melgar ya está en el predio del Club Defensa y Justicia para iniciar con su primer entrenamiento en Tierras Gauchas. El día de hoy, miércoles 3 de enero, trabajarán en doble horario, ¿cierto? Porque el club sacó un itinerario, ¿no? De lo que se va a hacer a las 8 y a las 17 horas. Genial, genial, genial. Vamos a ver qué más hay acá. Bueno, pues escuchemos qué es lo que. De declaraciones de Walter Tandazo, ¿no? Acá ya en Argentina, excelente. Vamos a escucharlo. Gracias a Dios, es un buen técnico con una gran idea y esperamos poder plasmarla en el campo. Vamos a enfrentarnos a equipos muy buenos, muy importantes, que igual están en pretemporada y creo que va a ser un buen parámetro para ver cómo estamos. Todos los rivales son difíciles y creo que la competencia internacional siempre es muy complicada. Llegar lo más lejos en la Copa Libertadores, a corto plazo, poder campeonar, que es... Una de las metas que tenemos como grupo y personalmente ya hace varios años que no se nos ha dado. Y bueno, se viene la Copa América, se vienen amistosos y ojalá Dios quiera, uno siempre está ilusionado con eso. Gracias a Dios, es un... Hey, no entendí muy bien esa parte. ¿Por qué menciona a la Copa América? Llegar lo más lejos en la Copa Libertadores, a corto plazo, poder campeonar, que es... Una de las metas que tenemos como grupo y personalmente ya hace varios años que no se nos ha dado. Y bueno, se viene la Copa América, se vienen amistosos y ojalá Dios quiera, uno siempre está ilusionado con eso. Bueno, supongo por el tema de que fue convocado a la selección últimamente, ¿no? El tema de la Copa América, a Melgar, bueno, en todo caso lo toma por ahí, ¿no? Que convocan jugadores del equipo para la selección. Pero importante lo que dice Tandaz, me da un poco de risa porque gracias a Dios es un buen técnico, dice Tandaz. ¿Cómo gracias a Dios es un buen técnico? Esa parte es genial. Gracias a Dios es un buen técnico con... O sea, menos mal, es un buen técnico. No creo que haya querido decir eso, pero tú lees eso y dices, gracias a Dios, Pablo de Múnier es un buen técnico y con una gran idea. Hay mucho, a veces los jugadores de fútbol, ¿no? Utilizan mucho esto de agradecer a Dios. Creo que va por ahí. No tanto como un menos mal es un gran entrenador. No, no va por ahí. Es un buen entrenador. Hay que agradecerle al Señor por eso. Pero bueno. Excelente, muy buenas declaraciones de Walter, que de nuevo repite algo muy importante que creo que todos los hinchas de Melgar saltamos cuando Soso dijo: a mí no me han traído para campeonar. Bueno, hermano, recontrametiste la pata aquella vez ese día, Soso, pero bueno, que los jugadores y el propio entrenador de Munder lo dijo apenas se sentó con la camiseta de Fútbol Club Melgar o con el logo de Melgar en el pecho, dijo: acá se viene a campeonar, o mi objetivo es campeonar. Y bueno, Tandazo sigue esa línea y me parece súper importante la mentalidad que tenemos que tener. La camiseta que la vamos a repasar en un rato, pero este video sé que quería que vean. También hay muchas más fotos en lo que es la página del club, pero vean este lindo predio que lo están inaugurando. Como ustedes pueden ver acá, perdón, como ustedes pueden ver acá, pueden ver el nombre de Nahuel Molina. Nahuel Molina fue campeón del mundo con Argentina, el lateral derecho, ¿no? Era el lateral izquierdo. Bueno, el lateral de la selección argentina campeona del mundo. Y también me parece que han puesto tanto a Nahuel Molina como a Enzo Fernández. Ustedes saben que Enzo Fernández antes de estar en River jugaba en Defensa y Justicia. No sé si Nahuel, supongo que Nahuel Molina también. Y uno más, me parece que uno más. En una página de Defensa y Justicia lo leí, que estaban inaugurando instalaciones con los nombres de los campeones del mundo, los recientes campeones del mundo de Argentina y del 2022. Eso tiene una pinta de grass sintético, no, o no. Bueno, no lo sé, la verdad. Acá está Enzo Fernández. No sé si hay un nombre más. La verdad, muy linda las instalaciones, ¿eh? Muy, muy piola, la verdad. Qué bueno por la gente de Defensa y Justicia. La verdad, muy linda las instalaciones. Se ve que está nuevito, nuevito, recién sacado de caja. Bueno, ahí se veía el nombre de... Quería ver si por acá decía no. Pero bueno, sí, ves, acá está. El nombre de Enzo Fernández. Y de Nahuel Molina. Los dos jugadores campeones del mundo con Argentina. Acá hay más fotos, ¿sí?
Ahí está. Se iniciarán los entrenamientos en el predio. El plantel de Melgar ya se encuentra en las instalaciones de los campeones del mundo. En las instalaciones de campeones del mundo en el predio de Defensa y Justicia para iniciar con su segundo turno de entrenamiento hoy miércoles. Club Social y Deportivo Defensa y Justicia. Ahí también pueden ver a la gente de Melgar, porque acá está la gente con las camisetas de la marca. Más o menos así es el predio. Acá está. Bueno, no hay más fotitos, pero es importante saber. Creo que el club también subió. El club también subió algunas fotos el día de hoy. Estas fotos, sí, son geniales. Vean, acá está ya el equipo entrenando, ¿no? El equipo entrenando en las instalaciones de Defensa y Justicia. El gimnasio de Defensa y Justicia, la verdad, también muy, muy lindo el gimnasio. Acá lo pueden ver al Tucu. Para el que no sabe, a Diarte, a Lucas, le dicen el Tucu porque él es tucumano. Desde ya sepan que su chapa es el Tucu. Acá lo vemos al Tucu. El Chucky. Ven, yo sé que mucha gente le dice zancudo, ¿no? El zancudo aguinada, el zancudo aguinada. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a alguna reserva, sepan que todo el mundo, la gente y el grupo de la reserva le dice el Chucky aguinaga, ¿sí? Chucky, Chucky. Por eso yo me quedé también con el Chucky aguinaga. Si el grupo le dice así, el Chucky, acá está Pablo. Yo intento siempre, esto quería tomar. No, que no lo tomen a mal si es que esto llega a Fútbol Club Melgar. Pero como recomendación, más que otra cosa, ¿no? A ver si podemos conseguir otra cámara, ¿no? Otra cámara para las fotos del club. Porque se ve un poquito, no sé, me gustaría que se vea mejor un poquito las fotos del club. Esa se ve más o menos bien. Por acá pega un poco lo del movimiento. Acá pega un poco lo del movimiento. Sé que eso se puede trabajar con la cámara. Pero acá me gustaría que las fotos sean un poquito de mejor calidad. Las fotos que sube Melgar a su cuenta oficial. Eso tiene que ver con un tema de cámaras y por supuesto con lo que trabaja, ¿no? La persona encargada, el fotógrafo, ¿no? Que es una persona profesional en todo sentido, totalmente. Pero me gustaría que sea un poquito de mejor calidad las fotos que presente el club en la página oficial. Porque se puede, gente. Hay unas fotos en otros clubes. Si ustedes hacen la comparación, las fotos que se suben en otros clubes, no necesariamente acá del Perú, sino de otros equipos profesionales, imágenes A1, ¿no? Imágenes A1. Refuerzo, dice Luis. Bueno, lo que quería repasar era esto, parte importante. Seguimos con la información de Fútbol Club Melgar. Nos vamos a Argentina. Continuamos la pretemporada en Buenos Aires y este es el itinerario del equipo durante la primera semana. Sí, esto muy importante. Creo que nunca se había hecho o es una de las primeras veces que el equipo de comunicación, el equipo de las redes o el equipo también de marketing, ¿por qué no? Sacan un post así. La verdad que el diseño está genial, está muy, muy lindo. Acá de fondo la ciudad de Buenos Aires. La verdad que el diseño, 10 puntos. El día de ayer, el vuelo de Arequipa a Buenos Aires. El día de hoy, como ya lo veníamos contando, se realizó un entrenamiento a doble turno ya en el predio de Defensa y Justicia, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. El día de mañana vuelven a entrenar a primeras horas de la mañana. Me da muchísima curiosidad. ¿Qué hacen después? Porque esto va a ser muy temprano en la mañana, 8 de la mañana, un entrenamiento, solo un turno, solo un turno. Y los entrenamientos de fútbol, no sé si será en la pretemporada más largos de lo normal, pero un entrenamiento de fútbol no pasa de 1 hora y media, 2 horas. Quizá luego hagan gimnasio, almuercen, pero digo, la tarde libre, ¿no? En todo caso, porque no hay turno, no hay doble turno, como si es como lo fue el día de hoy. Bueno, mañana vuelven a entrenar un solo turno. El día 5 nuevamente tienen un entrenamiento a las 8 de la mañana. Tanto el 4 y el 5 se va a entrenar solamente un turno. Acá quería llegar. El 6. Melgar está confirmando un amistoso con Argentinos Juniors, ¿sí? Un partido de práctica. Ahora, ¿por qué yo decía que es muy probable que no se transmitan los partidos? Porque va a ser en el predio, ¿sí? En el predio Cefa. Y si es en un predio, probablemente sea con pecheras, ¿no? No con indumentaria oficial, ¿no? Entonces va a ser un partido seguramente, hasta puede ser un partido de 40-40. Ya se manejan los tiempos ahí, ¿no? Ya se maneja entre los dos clubes la organización de este partido amistoso. Pero Melgar va a jugar con Argentinos Juniors. Esa es la noticia, ¿sí? Creo que lo más importante también de este itinerario es la confirmación del partido con Argentinos. Gran equipo. Gran equipo Argentinos.
Es cierto que no sabemos si se va a presentar con los jugadores que van a ser titulares durante el año, pero la verdad, jugar con Argentinos Juniors me parece genial. También, entonces ya sería Argentinos y sería defensa, ¿no? Faltaría el tercero nada más. El día 7, entrenamiento a las 9 de la mañana también, semana 1. Claro, se van a quedar hasta más o menos el 12 de enero, entonces faltarían unos 5 días más de estancia en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, obviamente vamos a repasar a Argentinos Juniors. ¿Ustedes creyeron que no? Bueno, lo vamos a repasar, gente. Lo vamos a repasar, porque eso es lo que me gusta, ese es el chiste de confirmar amistosos de Fútbol Club Melgar. Acá está, Argentinos Juniors. Este año ustedes saben que hemos hablado un montón de argentinos en el canal, tampoco es la primera vez, porque está saliendo todo bien, ¿no? Voy a chequear mejor antes de empezar con esto, a ver esto y esto. El resultado, sí, bueno, está saliendo todo bien, no hay comentarios de que en qué estás, qué pasó con tu voz. Se me está yendo cada vez más, es el tema de que me fui de vacaciones a recibir el año y bueno, me está costando un poco con la voz, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Lo peor de todo es que no tengo agua. Eso es lo peor de todo. Sí, Yona, sí, dice partido de práctica. Sí, así que yo supongo que también será a estadio cerrado. Bueno, está saliendo todo bien, así que vuelvo rápidamente porque vamos a repasar a Argentinos Juniors. No necesariamente van a ser los jugadores porque, claro, quizá algunos estén de vacaciones. Recuerden que el fútbol argentino ha acabado hace muy poco. Se ha acabado hace nada, no como acá, ¿no? Que acabó ya en noviembre, no había nada de fútbol, ¿no? En Argentina se seguía jugando. Así que no sería nada raro que los futbolistas argentinos estén de vacaciones. Así que vamos a ver contra qué equipo también se enfrenta Melgar en este partido amistoso con Argentinos. Pero bueno, está saliendo todo bien, así que regreso rápidamente, ¿sí? Bien, Argentinos en la primera mitad del año, con Diego Milito como entrenador, porque, perdón, esto fue lo primero que se jugó, ¿sí? En Argentina tienen dos campeonatos, una liga, todos contra todos, una cantidad de equipos. Acá sobra, sinceramente para mí también sobran equipos, ¿sí? Para mí son muchos equipos, 28 son demasiado, demasiados equipos, es demasiado. Para mí estaría bien 20. 20 equipos, el nivel sube, pero bueno. Argentinos quedó décimo, ¿sí? Bastante lejos de River, que quedó primero, 61 puntos, 20 puntos de diferencia. Cierto que Argentinos no tiene el plantel de River. River salió campeón del fútbol argentino, jugando a la par Copa Libertadores, pasando de fase River. Argentinos también pasó, obviamente, pero claro, el plantel que tenía River más mucho más amplio que el plantel de Argentinos Juniors, ¿no? River tranquilamente puede jugar dos torneos internacionales realmente sin ningún tipo de problema. Quizá Argentinos tiene una limitación en ese sentido y también por eso le costó un poco la primera parte del año en este campeonato, ¿no? De la liga. Y ya bueno, en la segunda fase, y acá las cosas cambian porque Milito termina Copa Libertadores y termina esta primera fase. Y acá llega Pablo Guede. Pablo Guede, el entrenador, no sé si lo recordarán, tuvo un paso por San Lorenzo, un paso un poco recordado, no le salieron las cosas. Me parece que luego se va a Chile, Pablo Guede, y bueno, ahora está en Argentinos Juniors. Vamos a ver cómo le va. Nunca me pareció un entrenador tan interesante. La verdad que no mucho, pero bueno, vamos a ver el trabajo que hace con Argentinos. Y acá, bueno, no, tampoco fue un mal campeonato de Argentinos. Y acá el equipo de Argentinos, cuando sale Milito, cae, se desinfla. Cuando se te va la cabeza, es lo mismo que pasó. Con Lorenzo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, iba a haber un golpe que Melgar tenía que aguantar con la salida de Lorenzo. Y bueno, pasa lo mismo acá con Argentinos. Iba a haber un golpe que tenía que sufrir el equipo con la salida de Diego Milito. Y bueno, más o menos se ve, ¿no? Que tiene mucho trabajo por hacer Pablo Guede todavía. Porque 12 de 14 es una muy mala campaña, ¿sí? En la segunda mitad del año para Argentinos. Vamos a repasar rápidamente lo que es Argentinos Juniors. Acá, esto me parece importante, ¿no? Más allá de los últimos resultados, los jugadores, ¿no? Que creo son los más importantes que los vamos a repasar. Gabriel Ávalos ya no lo vamos a repasar, porque Ávalos ya ha firmado por Independiente, es uno de los delanteros, el delantero paraguayo, delantero titular de la selección paraguaya. Ya no se va a Independiente, va a jugar la próxima temporada en Independiente. Luciano Gondou sí lo vamos a repasar porque este chico juega bien. La verdad que juega muy bien Gondou. Lucas Villalba, defensor. Y este señor Federico Redondo, que también
Lo están buscando de todo lado. Tiene muy buenos jugadores argentinos, de verdad. Bueno, Javier Cabrera, si lo recordarán. Di Cesare también jugó mucho también la Copa Libertadores. A Vitolo no lo recuerdo tanto. Alexis Martín Arias, el arquero. También tenían a Torrent, ¿no? Bueno, no sale acá, pero era un defensor importante también en Argentinos, Torrent. Y bueno, le dan un score de 6.90 tampoco, bueno. La segunda parte fue mala, ¿no? Como les digo. Vamos a repasar más o menos cómo juega el Argentino Juniors de Pablo Guede. Acá, bueno, para que vean que sí, es confirmado. Es Pablo Guede, el entrenador de Argentino Juniors. Perdón por bajar tan rápido. Lancilote es el arquero. Coronel, el lateral derecho. Vitolo, el lateral izquierdo. Dos centrales con Galván. Y acá está Torrent, como lo veníamos contando. El volante central, Federico Redondo, que la verdad que lo he visto y tiene cosas del padre. Tiene cosas del padre. Bueno, el padre era una maravilla. O sea, Fernando de Ro Redondo, si no han tenido la oportunidad de ver jugadas o lo que jugaba este señor Fernando Redondo, es una locura. La verdad que lo más cercano a un fútbol elegante, ¿no? Como el de Zidane era Fernando Redondo. La verdad que manejaba el medio campo. Claro, Zidane era muchísimo más obvio, pero Fernando Redondo estaba por ahí. Lescano, Gondou, como les venía contando, el paraguayo Ábalos y Gonzalo Verón. 4-3-3. No, ¿en qué momento? Por lo que tú sí, pensé que estaba sin audio todo el rato. Perdón, ahora sí. Dos, ¿no? Ya, ahora sí, perdón, gente, sino que el tema de la tos. Pensé, me asusté por un momento, gracias Iñigo, tengo yo el celular acá, tengo yo el celular acá.
Por eso me distraje, gracias, más bien gracias Iñigo, perdón, es que es lo de la tos que me está fastidiando, les pido mil disculpas, les pido mil disculpas. Es el tema de la garganta que ya me está afectando un poquito, pero juré que me puse a hablar todo el rato y que no salía, pero fue por el tema que había tosido, así que no fue mucho lo que decía, no fue mucho lo que se perdieron. ¿A qué iba el tema? El tema de Luciano Gondou, ¿no? El tema de Luciano Gondou, que se pagó 3 millones de dólares por su pase. O sea, este chico, imagínense los montos que se maneja en Argentina. Argentinos Juniors, que no es el equipo que más dinero tiene en Argentina, ni por asomo, pagó 3 millones de dólares por el pase de Luciano Gondou. Y la verdad le ha pagado rédito porque vamos a repasar rendimientos detallados en lo que fue esta temporada. Con Argentinos Juniors, 9 goles y una asistencia en solamente 17 partidos. La verdad, la rompió toda. La verdad que Gondou la rompió toda en su reciente. Recién, a mitad de año me parece que llegó a Argentinos. Con Sarmiento, claro, 17 goles menos en 85 partidos. Pero miren, ya en 17 partidos hizo 9 goles. Este chico juega bien de verdad. Me encantaría que Galeano, me encantaría que Orsao, me encantaría que Matías Lasso pudieran defender a un jugador de esta categoría. Porque en serio juega bien. En serio juega bien. Gracias nuevamente Íñigo por el tema del audio. Y este jugador que es una barbaridad, ¿no? Que de verdad juega bien el chico este. Federico Redondo, hijo de Fernando, gran mediocampista argentino. 9 millones de dólares su ficha. Este chico lo van a vender, olvídense, este chico no va a salir en 9 millones de dólares. Por lo menos no creo. Este chico debe salir por un poco más, ¿sí? Por lo menos más de 10, porque sí juega bien. Sé que River lo quería, tienen una joya en argentino, tienen una joya realmente argentinos como este señor. Encima juega en la posición del padre, lo que hacía el padre, o sea, ha sacado la habilidad, no sé si llega al nivel de Fernando Redondo, pero la verdad que se escuchan comentarios muy positivos de Federico, muy positivos. De verdad, Argentina no se cansa de sacar jugadores de nivel. O sea, no se cansan, los argentinos no se cansan de sacar jugadores. Imagínense, mira, todo lo que nos cuesta a nosotros sacar jugadores de fútbol y Argentina lo saca cada 5 minutos hay un nuevo jugador. O sea, es increíble. Desde ya les digo que yo no creo que salga en 9 millones de dólares. Vamos a ver un poco más de los rendimientos detallados del jugador con Argentinos. 58 partidos jugados, 2 goles, 2 asistencias. Es cierto que en goles y en asistencias no se mide tanto lo que hace Federico Redondo, tendrían que verlo, no lo midan por goles y asistencias. Este chico hace jugar al equipo desde la posición de volante central, sí, hace jugar al equipo desde la posición de volante central y también, repito, ¿no? Me encantaría que Melgar pueda jugar contra jugadores de este calibre, ¿no? Jugadores también como por ejemplo Gabriel Ávalos, pero bueno, ya lo vendieron. Argentinos lo ha vendido Independiente. Jugadores como Torrent. Jugadores como González Metilli. Jugadores que realmente han luchado y han jugado, ¿no? Una Copa Libertadores en lo que fue. A ver, vamos a ver contra quiénes jugó. ¿Por qué? Acá está Copa Libertadores. Argentinos Juniors. Grupo E. Independiente del Valle, Corinthians y Liverpool. Liverpool terminó siendo campeón de fútbol uruguayo. Pero bueno, no le alcanzó acá. Corinthians, un equipo complicadísimo. Independiente del Valle, todos sabemos quién es Independiente o qué es Independiente del Valle. Y terminó pasando segundo solamente un punto de IDB. O sea, no sé si recuerdan una frase que se hizo viral en Argentina de este Flavio Azaro que dijo: Argentinos está más afuera que un timbre. Cuando vio el grupo de Argentinos, dijo: Argentinos está más afuera que un timbre. Y terminó realmente sorprendiendo. Realmente sorprendiendo, porque hizo una muy buena campaña. Este es el rival de Melgar. Es cierto que probablemente no veamos al equipo del todo titular de Argentinos. Ojalá sea así, por lo menos ojalá podamos ver las alineaciones titulares de ambos equipos, ver qué planteo táctico utiliza de Müller, ver qué jugadores, contra qué jugadores se enfrentó Melgar, ¿no? Porque tampoco deseamos que se enfrente contra una reserva mejorada, ¿no? De Argentinos Juniors. Deseamos que enfrente contra un equipo que va a luchar la Copa, el Torneo Argentino 2024. Pero a grandes rasgos, este es Argentino Juniors.
Dos jugadores importantísimos, Luciano Gondou, que por lo menos de los que más me gustan a mí, de los que yo he visto de argentinos en el último tramo, y de Federico Redondo, ¿no? Que la verdad deben ser de los que más valor tienen en este momento en este club. Pero ¿qué les parece, gente? ¿Les llama la atención? ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Que Melgar pueda jugar con argentinos. Ahora sí los leo porque... hace 30 minutos que no te escucho. De verdad. Palta sería. Hace 5 minutos. O sea, 5 minutos he estado sin hablar. Primer fail del año. Serán 50 minutos. No me caen así. Nada, mentira, dice. Ah, genial. Perdón, perdón. 4 minutos sin audio. Voy a conseguirme el tema de del nuevo monitor. De verdad, voy a hacer el esfuerzo, gente. Voy a hacer el esfuerzo por el nuevo monitor. Esto sucede básicamente porque, bueno, si usted, de esta manera, entonces cuando yo cambio la pantalla, no puedo ver el OBS, ¿sí? Entonces el OBS me avisa si está saliendo el audio o no. Cuando yo corto el micro, a veces no me doy cuenta porque es una lucecita que parpadea, pero no siempre estoy metido en lo que hablo y no siempre me puedo fijar. Entonces, si tengo dos monitores, en uno pongo lo que ustedes también van a ver en pantalla, que vendría a ser, ¿no?, el SofaScore, el Transfer Market, las alineaciones, los nombres de los jugadores. Y en la otra pantalla me doy una vueltita y veo que todo anda en orden, ¿no? Con lo que está saliendo también, lo que terminan viendo ustedes. Y el tema del audio. Y el tema del audio. Así que de verdad les pido nuevamente disculpas, ¿no? Es un tema de que no puedo controlarlo porque... Me falta una pantalla más, así que voy a hacer el esfuerzo de intentar conseguir un monitor. Un monitor para que este tipo de problemas no sucedan en el stream. No sucedan en el stream. Así que nada, a ver, ahora sí los leo. Bueno, volvamos a lo importante, que es Argentino Juniors, que va a ser el primer amistoso de Melgar en Argentina. Kenji debe venderse como japonés, así se valoriza. No, hay que empezar a darle valor a los peruanos, a los peruanos. Hay que venderlo como japonés. Señor, ¿quién es Gondou? Repite todo. No salió nada de lo de Gondou. No salió nada de lo de Gondou. No, bueno, no, tampoco dije mucho. Lo que les decía es que yo conocí a Gondou en Sarmiento de Junín, luego pasa a Argentino Juniors y el chico la rompe. El chico la rompe toda. Eso fue básicamente lo que dije. Que su valor subió un montón porque el chico la rompe en Argentinos. Pueden ver que casi va 9 goles en 17 partidos. Es un montón. Recontra titular con Ábalos en la delantera. Y que era uno de los jugadores más importantes que tenía este equipo. Y que me encantaría que Orsán, que Galeano, que Matilazo puedan defender un jugador así. Puedan medirse contra, por ejemplo, el chico Gondou. Me hubiese encantado que Ábalos también esté porque es un jugador de selección. Pero bueno, ya va a jugar en Independiente. Va a jugar en Independiente. Así que nada, básicamente eso fue lo que dije. No, 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 no. Tampoco no fue mucho. No fue mucho. Eso era lo que yo tenía para decir de Gondou. Yo lo he visto. Es un jugador que se parece. Creo que esta parte tampoco salió. Que es un jugador que se parece mucho a Beltrán, el delantero de River. Hasta físicamente se parece. Y el que no ha visto a Beltrán en River es un jugador que pivotea muy bien, Gondou también es muy bueno en eso, pero que también puede jugar fuera del área, puede jugar por los costados sin ningún tipo de problemas. Es más, Ábalos era el típico 9 de área y Gondou era el que se tiraba a los costados y que tenía velocidad, ¿sí? Un jugador muy veloz por los costados y que jugaba bien, tanto por derecho como por izquierda o como delantero. Por eso que jugaban con doble punta en Argentinos. Porque hacía las de segunda punta, pero por los costados. La verdad que lo poco. No, no lo vi poco, lo vi algunos partidos. A Gondou, la verdad que muy, muy interesante este jugador. Lo mismo decía de Beltrán. A mí me parece raro que River lo haya vendido tan rápido, pero sacaron una muy buena cantidad de dinero con Beltrán. Para mí, Beltrán era buenísimo. El delantero de River, Beltrán, para mí era crack. O sea, de verdad, un delantero fantástico y fenomenal. A mí me parecía rarísimo que periodistas en Argentina dijeran que a River no le iba, no, le iba a faltar otro delantero más, que no le iba a alcanzar con Beltrán. Yo dije, pero aguanta, la verdad que está jugando muy bien. Y después tiene a Rondón, después tiene a Borja. ¿Quién más quieren? O sea, pff, Beltrán, Borja,
Rondón, pero River, ¿ya qué más quieres tener? O sea, son muy buenos jugadores todos. Como les decía, Argentina no se para, no se cansa de sacar jugadores, no se cansa. Eso es lo que estaba contándoles cuando hablaba de Gondou, no se cansa de sacar jugadores. Con lo que nos cuesta a nosotros, miren, sacar jugadores de fútbol, Argentina cada 5 minutos sale un muy buen jugador. La verdad, tienen esa virtud, tienen esa virtud. Ah, lo del redondo ya se confirmó en la tarde. A ver Luis, a ver Luis. A ver, voy a chequearlo así. Fede Redondo. Está vendiendo un montón, argentinos, ¿eh? Atento River, claro, River lo quería. River lo quería. Teis Sports. Aún no está confirmado, te diré, ¿eh? Porque acá me salen las noticias que aún no está confirmado. Ya se me salía confirmado, 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 me saldría. Vamos a ver, Twitter lo sabe todo. Ahora lo repasamos, ese jugador de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors le pidió 8.5 millones por Redondo. Se terminaron las excusas. El próximo 5 de River ya tiene nombre y apellido. Bueno, este tipo no le podemos creer nada porque es una cuenta para hacer reír gente. Ah, bueno, los 8.5 millones que serán de Argentinos le pide a River por el 60% del pase. Pero no, todo confirmado, confirmado todavía no. Confirmado todavía no. Acá sí, la oferta millonaria por Fernando Redondo de un club de la Bundesliga. Pero confirmado todavía no. O sea, sigue siendo jugador de Argentinos, ojo, va. Sigue siendo jugador de Argentinos. Confirmado todavía no está. O sea, que se va, digo, que es Luis, que se va, todavía no está. O sea, no está vendido todavía. Sigue siendo jugador de Argentinos. Es un jugadorazo. De verdad que es un jugadorazo. Dice Jorge, un saludo. Ya acabé todas mis pruebas. Acabé mi carrera de informática y como siempre, arriba Olianza. Qué bueno, te mando un fuerte saludo y felicitaciones, Antonio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. 4-3-3, ¿quién pondría? Sí o sí, el Tucu, la Bandeira, Tomás Martínez, Sandoval. Ahora con lo que me pasó Íñigo, vamos a repasar eso. El tema de la línea es que no sabemos cómo va a jugar Melgar, la verdad. Es todo una. Todo una incógnita. Bueno, Borges regular, dice. Es un buen jugador, Borges, es un buen jugador. Pero imagínate, o sea. Beltrán, Borja y el venezolano, o sea, tres delanteros, y creo que tres delanteros de nivel. JD, si Melgar pasa de fase y se tumba Botafogo, ¿qué locura harías? Uy, perdón. Buena pregunta. ¿Qué podríamos hacer? Un tatuaje, quizá, ¿no? Un tatuaje. Me tatuaría algo de Melgar, digo. ¿No podría ser algún tatuaje de Melgar? No estoy prometiendo nada, no estoy prometiendo nada. Solo ideas, solo ideas. Hola, Marcos. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Fuerte, fuerte abrazo. Un feliz año, que lo hayas pasado muy, muy bien, gente. Llegó el jeque. Dice, buenas noches, Coco, recién llego, ¿de qué me perdí? ¿En qué tiempo de directo estamos? ¿Cómo la pasaste en Navidad y en Año Nuevo? F por Da Cyborg. Te mando un fuerte abrazo, hermano, de verdad. Espero que la hayas pasado muy, muy bien. Si puede ser, no sé si trabajando, no sé si con tus amigos, no sé si con tu familia. Pero la verdad, ojalá que la hayas pasado muy, muy bonito. Toda la gente acá del chat ya se enteró que llegó el jeque. No, la pasé bien, viajé, viajé, viajé con los amigos. Es más, hay evidencia en el Discord, por si la gente quiere pasar a ver. Hay evidencia que estuve toneando por Año Nuevo. Pero todo muy tranquilo, todo muy normal. Sin ningún tipo de sobresaltos. La verdad que la pasé muy bien. La verdad que la pasé muy bien. Como podrás notar, no tengo ni voz. No tengo ni voz. ¿Cómo la pasaste tú, hermano? De verdad que. Qué bueno tenerte acá. Jeque dice, vamos 1 hora y 45, F por eso. A ver, yo lo dije desde un comienzo, que me tengan un poco de paciencia, porque este stream es mi partido amistoso, este partido es mi pretemporada,
Después de unas vacaciones, de un toque de salir, disfrutar, uno llega medio tocado, tiene que medir su, ¿no? Dosificar esfuerzos. Entonces, si hay fails, son fails de pretemporada. Va, en los próximos directos ya va a ser por los puntos, va a ser por los puntos y ya vamos a estar muchísimo mejor y vamos a estar a la altura de lo que siempre es un directo de JD Sports Radio. Si sí me he metido un par de fails, hablando como un taradito, o sea, no había audio, no había audio. Pero cuando tengamos la doble pantalla no va a pasar más. Ajá. Luis dice, el corresponsal de Argentina en la tarde lo dijo, la entrevista pasaron por un canal. Ah, ok. Dice, lo escuchaste por. Ah, qué bueno que hagas la aclaración, Luis. Un corresponsal de Argentinos lo dijo en la tarde en una entrevista acá en un canal de Arequipa. Ok. Bueno, si es un corresponsal, uno que cubre Argentinos Juniors, bueno, pues podríamos, ¿no? Creerle, podríamos, creerle. Pero bueno, mientras, como siempre, gente. Como siempre, mientras el club no lo haga oficial, hay que tomar nuestros recaudos. Y no, la verdad que no lo sé, Ren. La verdad que no lo sé, porque no, cuando yo terminé de hacer la entrevista, no pregunté tampoco. Bueno, puede ser también responsabilidad mía, pero me agradecieron por el tiempo, me dijeron que estaban a disposición mía. La verdad que había sido muy bueno lo que les había entregado y se despidieron de mí nada más, o bueno, la persona que me entrevistó. Luego yo busqué Radio Panamericana Bolivia y tienen su página donde pueden escuchar la radio en vivo, pero no sé el horario del programa, no sé si sale hoy, no sé si sale mañana, no sé si sale, porque fue una entrevista grabada, yo no salí en vivo, ¿sí? No salí en vivo. Así que, no, tampoco lo sé. Me busqué, pero no, la verdad que no lo sé. No tengo cómo verlo. Realmente busqué. Que llame a la ex, ¿no? Si Melgar vence a Botafogo, que la llame en vivo, dice. A ver, dice Marcos, Navidad en familia y Año Nuevo en la mina, pucha. Adictos a la pala, no como otros. Ay, ni hablo de ti. Esta pregunta. Es de Ñigo, esa. Es, le sale. Le hace ras el cuerpo a la pala. Coco pregunta, ¿chelo o trago fino? Si es en la playa, creo que la respuesta es muy, muy simple. Muy, muy simple. Sí se escucha. Me hacen asustar ya. Durante el día, chela, obviamente. O sea, si estás en la playa, obviamente, chelas bien heladas, todo el día chela, todo el día chela. Y ya de noche, puede ser un ron, bueno, lo que te guste tomar, ya es decisión de cada uno. Y a mí me gusta mucho el ron, de verdad me gusta mucho el ron. Muchos años ya llevo tomando ron, o sea, no. Ya es costumbre, te diría, a eso voy, que ya es costumbre, así que nada. Durante el día en la playa chelas y después en la noche un roncito, un roncito. Sí se escucha, hay gente todavía decente, sí se escucha, dice Eduardo. Gracias, Eduardo, gracias. Leo, no se escucha, ya me asusto, me da un mini paro cardíaco. Preguntaron por información de Argentinos y ahí salió el tema de Radio en Contacto. Ah, ok. Ah, es el programa de Daniel. De Daniel y de Carlos, ¿no? Carlos Alpaca, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, lo voy a chequear. No lo he visto estos días. No lo he visto estos días. Pero lo voy a chequear. En fin, a ver, voy a chequear ahora. Ya también para ir cerrando. Bueno, lamentablemente. Llegó un poco tarde el jeque, pero la voz me está matando. No tengo ni siquiera agua. Pero quiero chequear lo de Íñigo. A ver, ¿cómo acerco esto? No, esto no se puede acercar así. Podemos guardar imagen. Acá en desktop. Vamos a poner jugadores. Jugadores. La contesma. Vamos a ver si se puede chequear acá. ¿Cómo lo guardé? Perdón. Ya, sí, acá tenemos la lista de jugadores. Sage Image as JD Medium File. ¿Pero por qué se guarda así? A ver acá. A ver, en Word. No lo puedo descargar como. Como imagen.
Pero bueno, a ver, lo comparto. A ver. Estos son los jugadores, claro, que están para este año, es cierto, es cierto. No se puede ver, ¿verdad? Estamos abriendo todo. Ahí está. Listo, perfecto. Ahora sí, confirmado que sale. Genial. Nombre y apellido. Bueno, está Cáceres, Farro, Cabezudo, Octavio Ramos, que era el arquero, genial. Los defensas, Galeano, Reina, Cabero, Ramos, Diego Rodríguez, Ibáñez. Esto es la información de Íñigo, gracias, hermano. Porque ese es un chambón. Pedro Ibáñez, Archimbó, Diarte, Lazo, Aike Muñoz. Bueno, volante, Estandazo, Orsán, ya. Pero puesto por puesto podríamos ir haciéndolo, ¿ah? ¿Eh? Puesto por puesto podríamos ir haciéndolo para más o menos ir armando lo que podría ser el equipo de Melgar, o bueno, más o menos qué formación podría utilizar Melgar. El audio está perfecto, listo. Ahora sí, ya listo. ¿Cómo jugaría? A ver, Pablo de Munder dijo dos cosas muy interesantes cuando se le preguntó sobre la táctica. Dijo: yo en Guaraní jugaba 4-4-2 porque en Paraguay el 80% de los equipos jugaba 4-4-2. ¿Sí? Sería interesante que pruebe esa formación acá en Melgar porque hace bastante que no se juega, ¿no? Por lo menos en los últimos 2 años Melgar no juega con un 4-4-2 o con doble delantero. Hace tiempo que no se juega así, pero sería interesante. Pero después dijo que también le gustaba mucho el 4-2-3-1. Que un 4-2-3-1 se puede convertir de alguna forma en un 4-3-3, si así lo deseas ver. Pero vamos a probar. Si quieren, probamos las tres formaciones. Si quieren, probamos las tres formaciones. ¿Quién iría en el arco? Cáceda, ¿no? Cáceda iría al arco. Ya sé, tengo una mejor idea. Vamos a ir a fútbol. Vamos a ir a fútbol 11 nomás. ¿Cambié? Sí, ya cambié. Fútbol 11. La pizarra del DT, creo que es. La pizarra del Mister. Cosa que ustedes lo pueden ver y así yo no solamente estoy y veo la... Ya está. Ahora sí. Vamos a pantalla 2. Acá está. Ya. Listo. Acá lo tengo yo. Y así lo podemos abrir. Entonces, abrir el editor. Seleccionar país, como siempre Argentina, selecciona la liga, la primera división y selecciona el equipo donde está Newell's Old Boys de Rosario. Sí, se ve perfecto, viste, generar equipo. Ya está. Pero hay que ponerle nombre y apellido. Bueno, ya. Vamos a hacer primero un 4-4-2. Luego vamos a hacer un 4-2-3-1. Y luego vamos a hacer un 4-3-3, que creo que finalmente, creo yo que va a ser la que finalmente Melgar utilice. Por lo menos es lo que creo yo. Está saliendo todo bien, ¿no? A ver qué dice la gente en el chat. ¿Qué dice ustedes, chat? ¿Qué le pasa a JD? Ya. No, o sea, sí, Luis, o sea, Transfer Market se puede ver, pero... La idea es que ustedes lo puedan ver en pantalla. La idea es que ustedes lo puedan ver en pantalla, cosa que así es un poquito más didáctico. Primero el 4-4-2. Dos delanteros, dos volantes por fuera, dos en el medio y cuatro atrás. Bueno, el arquero no va a cambiar. El arquero es Cáceres. El arquero es Cáceres. Sí, el arquero es Cáceres. Lateral izquierdo, acá. Acá sí, chat. Reina, voy a preguntar. Reina, cerrado. Yo creo que Reina, porque, a ver, repaso nuevamente los defensas. Tenemos a Galeano, porque Cabero no va a ser. Diego Rodríguez no va a ser. Tampoco Ibáñez. Archimbó no va a ser lateral izquierdo. Diarte podría jugar en esa posición, pero luego tendríamos que ver quién hace el volante por derecha. Pero lo podría hacer también la bandeira. Eso es una buena pregunta. Lateral izquierdo, Reina o Diarte, para que juguemos con la bandeira como volante por izquierda. Reina o Diarte, gente. Los leo. Línea de tres nunca más. Reina debe volver a su prime, me dicen acá. Orsán de central nunca más. Reina está mentalizado en Cliff.
Ya, gente, pero tienen que responder. ¿Reina o Diarte de lateral izquierdo? ¿Reina o Diarte de lateral izquierdo? Me interesa mucho esto porque creo que va a estar difícil esa decisión, ¿ah? Diarte. Por ahí Carlos dice Reina. Íñigo dice Diarte. Luis dice Diarte. Vamos con Diarte. Vamos con Diarte, ¿por qué? Porque, bueno, es un jugador extranjero, es un jugador que está ocupando plaza de extranjero, se entiende que tiene que dar un diferencial, un salto. Y es que Reina en el último semestre no ha sido el mejor semestre de Reina, ¿no? Pero claro, hay una pretemporada de por medio. Está bastante peleado, ¿ah? ¿Eh? Mucha gente pone Reina también. Liam dice Reina, Frecian dice Reina. No, Edson, Reina no está lesionado. No está lesionado. Diarte, luego dice otro por acá. Está bien peleado, creo que está. Cuesta ir. Está bien peleado, está casi un 50-50. Bueno, hagamos algo. Lateral izquierdo, no nos podemos de acuerdo. Reina slash Diarte. Guardar cambio. Sí, bueno, acá Reina slash Diarte. Cualquiera de los dos puede hacer de lateral izquierdo. Central por izquierda. Ese es el tema. Ese es el tema. No tenemos un central zurdo. No tenemos un central zurdo. Creo que acá tampoco hay tanta discusión. Creo que es Archimbó y lo que podía ser probablemente un extranjero. ¿Sí? O un central o un defensa extranjero que puede llegar a Melgar, que podría llegar a Melgar, acá sería Archimbó y el extranjero. Acá estaríamos utilizando una de las dos. Sigo diciendo dos porque así lo dijo el administrador, así lo dijo Betochi, que iban a ser tres jugadores por lado, pero claro, el tema sería de Diarte, que ya sería el defensa, pero no. A Diarte lo están pensando un poquito más adelante, pero bueno, nosotros vamos a iniciar con Diarte por izquierda. Archimbó slash extranjero. Acá, obviamente, Leo Galeano. Obviamente Leo Galeano. Caramba. Leo Galeano. Lateral derecho, sí, Ramos. O sea, acá no hay mucha discusión. No hay mucha discusión. Diarte juega por izquierda. Y acá el Zorro Ramos me parece que va a continuar con la posición de lateral izquierdo. Y si estamos hablando de lateral, Ramos es el titular en Melgar. Acá no hay, no hay. Bien. Acá el tema. Si es un 4-4-2, tienes que jugar con dos en el medio. Uno de ellos es Orsán. O sea, Orsán no puede salir de este equipo. Por eso lo pongo ya de golpe. Por eso ya lo pongo a Orsán de golpe. ¿Quién acompaña a Orsán, gente? Ya, ahorita en el chat. En un 4-4-2, para ustedes. En un 4-4-2, en un Melgar 4-4-2. ¿Quién acompaña a Orsán en el medio campo? ¿Quién juega al lado de Orsán en el medio campo? Yo voy a repasar ahorita los volantes, pero quiero que ustedes escriban en el chat. Sí, tenemos a Tandazo, tenemos a Arias, Tomás Martínez, Aguinaga, Kevin Sandoval. Bastantes opciones, gente. Bastantes, bastantes opciones. Regreso al toque para leerlos un rato. Claro, Orsán el cerebro que mediocampista ya, pero al toque. ¿Quién juega al lado de, para ustedes, en un 4-4-2? Para hacerlo más didáctico y más rápido. Dinámica, dinámica, velocidad, gente. En un 4-4-2 de Melgar, en un Melgar 2024 que juega 4-4-2, ¿quién para ustedes juega al lado de Orsán? Está complicado, porque sigo revisando la lista de Íñigo. Tenemos a Tandazo, tenemos a Arias, tenemos a Martínez, tenemos a Aguinaga, a Kevin Sandoval, casi hasta cinco opciones. Tandazo, dice Íñigo. A Orsán lo acompaña Kenji, me dicen por acá. Tandazo, Tommy, la bandera, la gente. ¿Eh? No nos ponemos de acuerdo, ojo, ¿eh? Arias y Tandazo alternan. Arias o Tandazo. Kenji. El Chaca. Cabero. Tommy. Tandazo y el Chaca. Kenji la bandeira. ¿Verdad que también está Kenji Cabrera? Haz un poll. Uf, está complicado, ¿ah? ¿Eh? Ya. Sí, a ver, lo hacemos al toque. Me gusta la idea. Me gusta la idea porque acá sí estamos bien complicados. Vamos a hacer. Ay. Al toque, un poll, iniciar encuesta. ¿Quién
debería jugar al lado de Orsán en un 4-4. Se cambió todo, ya sabía que se iba a cambiar todo. Ahí está. Se va a volver a cambiar. Ah, no, ahí no. Ya. ¿Quién debería jugar al lado de Orsán en un 4 en el medio? ¿Quién debería jugar al lado de Orsán en un 4-4-2? Tandazo, primera opción. Segunda opción, el Chaka, porque mucha gente está repitiendo al Chaka. Añadir opción, mucha gente está repitiendo a Kenji Cabrera. Y creo que podríamos agregar a Tomás Martínez, ¿sí? Tommy, iniciar encuesta. Listo, ahí lo tienen, gente. Ahora sí, ya está el poll, ya está el poll en el chat. Lindo, 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 porque está bastante jugado. Se están jugando bastante, ¿eh? No, 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 no hay unanimidad, no hay un nombre que salga por encima de los demás. Y yo sigo repasando y sigo pensando, porque hay muchas opciones. Puede ser el Chaka tranquilamente, porque es un. A ver, primero y principal, tienen que pensar que no tiene que ser un jugador que cumpla las mismas funciones que Horacio Orsán. Es por eso que yo no me terminaría decantando por Tandazo, porque Tandazo y Orsán pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pueden llevar a cabo las mismas tareas dentro del campo. Que pueden jugar juntos, pero por lo menos yo intentaría que no sea un jugador tan similar a Horacio Orsán, ¿sí? Vamos a ver cómo va el poll. Está ganando Tandazo. Más allá de lo que yo diga. Y genial. Más allá de lo que yo pueda decir, está ganando Tandazo. Está ganando Tandazo. Voten, gente. Para allá por lo menos son unos 50 votos. Un poquito más de 50 votos y terminamos por decidir. Igual que la otra vez. Como les decía, yo no me decantaría tanto por Tandazo porque puede cumplir las mismas funciones que Horacio Orsán. Ese es el tema. Puede cumplir las mismas funciones que Horacio Orsán. Tomás Martínez yo lo veo un poquito más adelante o en todo caso jugando un poquito más pegado a la raya. Tampoco me decantaría por Tommy, pero el tema es que en un 4-4-2 pierdes un jugador en el medio campo por agregarlo en la delantera. Eso es lo que no me gusta del 4-4-2, que pierdes fuerza en el medio campo de alguna forma. Por eso la formación que utilizaba Soso, dentro de todo le daba prioridad al medio campo de Melgar, porque tenía mucha gente en el medio. Es que Melgar tiene mucho volante. Melgar tiene mucho, mucho volante. El Chaka Arias no es una mala opción. La verdad que el Chaka Arias sería sensato, sería una decisión sensata. La verdad que sería una de las decisiones más sensatas, ¿no? Kenji también, pero por lo menos Tommy no lo ven ahí. Creo que yo también estoy de acuerdo con ustedes, porque está en un 15%. Pero Kenji ha jugado en esta posición al lado del volante central con Mariano Soso. Kenji también ha jugado en esta posición y ha jugado libre también. Kenji también podría hacerlo, es verdad. Es verdad. Chaka la decisión más sensata. Tommy no lo veo mucho por ahí. Tandazo puede cumplir la misma función. Esto es como una opción múltiple, ¿no? Cuando tienes una opción múltiple y por ahí no sabes la respuesta, vas como que descartando. Sí, Nelson, vamos a hacer un 4-2-3-1 también. Vamos a hacer un 4-2-3-1 también. Ya vamos, 5 votos más y ya está. 5 votos más y ya está, gente. Sigue ganando Tandazo, ojo. La gente sigue prefiriendo a Tanda. Un 4-5-1. También podría ser un 4-5-1, Liam. El tema. Sí, podría ser, pero. Sí, claro, también. Es que lo voy pensando en mi que voy poniendo los jugadores, por eso es que no te respondo. Voy poniendo los jugadores en las formaciones que me mandan. Un voto más y ya. Tandazo, bueno, sí, o sea, no hay más que hacer. Que Tandazo, Tandazo, gente. Que quedó Tandazo, sí. Quedó Tandazo porque ya son los 50 votos. Ya son los 50 votos y Tandazo es el que acompañaría a Orsán en un 4-4-2. Para hacerlo mucho más democrático, ya finalicé la encuesta, sí. Lee mi formación JD, a ver, ¿la estás recién escribiendo o ya la mandaste? Bueno, si la vuelves a escribir, en la siguiente regreso al chat y la leo, Luis. Pero bueno, continuemos con el tema de. La gente ha pedido a Tandazo, sí, la gente ha pedido a Tandazo. No ven a Tomás Martínez y coincido. Orsán Tandazo en el medio campo. Acá podríamos.
Claro, no hay muchos, no hay muchas opciones tampoco, no hay muchas opciones, pero creo que acá sería lo más sensato. Lo más sensato creo que podríamos hacer la bandeira. Kenji. ¿La bandera o Kenji? La bandera. La van. De. Ahora sí. La bandera. Creo que la bandera o Kenji. Es cierto que. Es cierto, es cierto. Es que es un 4-4-2. Es una formación complicada para hacer porque los jugadores están en unas posiciones en las que no se han desenvuelto en el último año. Pero un la bandera Kenji por este lado podría funcionar. Porque la bandera juega mucho tiempo acá en Alianza por este costado, ¿sí? Por este costado juega mucho la bandera. Conoce la posición. Creo que po podría ser la primera opción justamente en ese costado. Pero Kenji también lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Por la derecha, creo que no hay mucho. Creo que no hay mucha discusión. El Chapu Bordacar no ha llegado otro jugador. Ahora, acá sí vamos a poner. Acá sí me gustaría poner varias opciones. Pero que desde que ya que quede claro que el Chapu Bordacar. Creo que sería el titular en el 4-4-2 de Pablo de Müller. Si es que termina utilizando. Sí, que eso quede muy claro. El Chapu Bordacar. Pero Aguinaga podría ser una opción. Aguinaga. Y otra opción. Creo yo que también podría ser. Es Sandoval. Sí, Sandoval. Ahora, ¿qué pasa con esto? No está Tomás Martínez. Sí, ya me di cuenta. No está Tomás Martínez. ¿Dónde podría ir Tomás Martínez? Claro, una cosa es jugar a esto. Sí, que es jugar con un solo delantero y un media punta. Y acá puede entrar Tomás Martínez, pero estamos hablando de un 4-4-2. Un 4-4-2 es un doble punta. ¿Dónde entra Tomás en este sistema, gente? Me parece que tendríamos que hacer una cosa así. O Tandazo Tommy. O Lavandeiro Kenji por este lado. Chapo Aguinaga Sandoval por este lado. Y los dos delanteros. ¿Les parece? El Davo diría. Bancan chat. Bancan. Bancan. Que sea Tandazo slash Tommy. Lavandeira slash Kenji. Chapo Aguinaga Sandoval por estos lados. Y ya luego conversamos el doble punta. Bancan. Bancan chat. Porque estamos dejando afuera. Y estamos dejando afuera el Chaka Arias también. ¿Qué dicen, gente? Qué buen dolor de cabeza, dice Íñigo. Está complicadísimo el 4-4-2, gente. Desde ya le digo, está complicadísimo, sí. Muy bien, Luis. Ya nos dimos cuenta que el 4-4. No, no va mucho. Hay mucho volante en Melgar. Hay mucho volante. Hay mucho volante en Melgar. Sí, hay mucho volante. Mucho volante en Melgar. Dice Lemi. Ahora sí, Luis. A ver. 4-3-3. Dice Lazo Galeano. Lazo lateral derecho. Galeano Ramos Reina. No. Ramos y Reina los laterales y Lazo y Galeano los centrales, ahora sí. En un 4-3-3. Tandazo, Arias, Tommy, La Bandeira, Kenji Cuesta. Oh, y Orsán. ¿Te olvidaste de Orsán? Tandazo, Chaka, Tommy, La Bandeira, Kenji Cuesta. Sí, ya la lo tengo en la cabeza. Pero te olvidaste de Horacio. Yo creo que sale Tanda y entra Horacio. Y es una buena formación. Es una buena formación en un 4-3-3. Pero te olvidaste de Orsán. Te olvidaste de Orsán, Luis. Claro, sí, creo que podría ser un poco mejor. Sí, podría ser un poco mejor. El tema de poner a varios en una posición para no dejar afuera a nadie. Pero el tema también sería ver el titular. O sea, el titular en ese equipo. Diarte en vez de Reina, me equivoqué. Eso es lo que usó de Müller. Ajá. Esa es la formación usada por De Munder, no es de Luis. Ah, entiendo. Esto es lo que utilizó De Munder. Esto es información. Por ahí no lo leí, por ahí no lo leí. Por ahí se me escapó. Usó esta formación en un 4-3-3. O sea, Ramos por derecha, Reina por izquierda, Lazo, Galeano los centrales, Tandazo de volante central, Tomás por un lado, el Chaka por el otro. Lo que pasa es que no funcionó esto, recuerden. Recuerden que cuando se jugó con Chaka, el Chaka por. Tomás tiene que jugar del lado derecho porque él engancha para su perfil siendo zurdo.
Y el Chaca juega en el lado derecho, donde juega Tomás Martínez. Y cuando el Chaca jugó del otro lado, con el otro perfil, fue donde peor jugó el Chaca Arias. Recuerden eso. Y yo lo mencioné y lo dije en los videos del canal. Que el Chaca juega mejor cuando está por derecha, en el medio campo tirado a la derecha, que cuando está tirado a la izquierda. Y los peores partidos del Chaca lo vimos cuando estaba pegado a la izquierda. Eso tienen que también tomarlo en cuenta. La bandeira Kenji Cuesta. Ren, en todo caso, yo creo que Diarte estaría entrando en ese lado, porque me parece que Diarte vendría a ser el mediocampista, un defensa central más y un delantero más. Pero bueno, terminemos con el 4-4-4-4-2, porque el 4-4-4-4. El 4-4-2 porque realmente es un dolor de cabeza, sinceramente sí, como ustedes bien lo dicen, es un dolor de cabeza. Acá sería bastante simple, ¿no? El extranjero. Un delantero extranjero, extranjero, porque en todo caso, si jugamos 4-4-2, había que aprovechar el extranjero que va a llegar de delantero, que debería llegar. Extranjero y Cuesta, ¿no? Y Berni. Para jugar con un doble punta, pero un doble punta como debería ser, ¿no? O sea, con dos extranjeros, perdón, con dos delanteros, ¿sí? Con dos delanteros. Más o menos por acá vendría, ¿no? Nos hemos olvidado de alguno importante. Claro, por ejemplo, Ramos slash Lazo, porque Lazo también puede hacer de lateral derecho. Galeano slash Lazo, bueno, acá podríamos ponerlo. Slash Lazo. Y básicamente por ahí esto no saldría, ¿no? El equipo en un 4-4-2 con el 9, con un 9 extranjero, con un delantero 9 extranjero. Y con un defensa extranjero acá también. Acá en este caso Diarte y el defensa central extranjero ocuparían la línea defensiva, ¿no? Pero bueno, en fin, 4-4-2. Formación dificilísima para Melgar, ¿sí? Formación medio complicada para Melgar. Pasamos a la siguiente, que es la que estamos mencionando las formaciones que dijo de Müller también. La última es el 4-3-3. Mi formación favorita, el 4-2-3-1. Mi formación favorita. Sí. ¿Cuál es su formación favorita con la que juegan en el Play? Yo toda mi vida en el Play he jugado 4-2-3-1. A mí me encantaba jugar con enganche. En este caso es bastante simple, lo único que tenemos que hacer es esto. Ping, ping. Nada más, listo, ya está. 4-2-3-1. Tan simple como eso. Cáceres en el arco, no cambia. Ramos, lateral derecho, no cambia. Lazo y Galeano, no cambia. Archimbo, un extremo extranjero, no cambia. Reina y Diarte, sí, lo veo bien también. En este caso Orsán también. Y acá sí estamos, hay que agregar. Acá sí lo saco a Tomás Martínez. Esto es una decisión más personal, ¿eh? Esto es una decisión más personal. Yo creo que debería ser el Chaca slash Tandazo. Como primera opción yo utilizaría el Chaca Arias y como segunda opción a Tandazo, ¿sí? Como segunda opción a Tandazo. Chaca Tandazo, Orsán, me parece que Orsán es inamovible en este equipo. Uno de corte, uno más de dinámica, uno más de juego, ¿no? Normalmente lo que se intenta con el 4-2-3-1. La bandera Kenji por este lado me parece correcto. Chapu, Aguinaga, Sandoval también me parece correcto. Aunque acá podríamos hacer ya la salvedad, sacar a Sandoval de este lado. Solo el Chapu y Aguinaga por este costado. Y acá ya no sería el extranjero, no sería el delantero extranjero. Acá ya sería Tomás Martínez, obviamente. Tommy jugando de espaldas. Bueno, jugando básicamente detrás del 9 o jugando por toda esta parte, ¿no? Moviéndose por todo el frente del ataque. Casi como un media punta falso o un enganche, básicamente. Y acá sí Sandoval también. Tomás o Kevin Sandoval, ¿sí? Creo que acá es un poco más sencillo de hacer, un poco más fácil porque ya entran los jugadores. Y acá, claro, Cuesta el titular y el extranjero si es que llega un delantero extranjero a Melgar. Bancan esta formación. ¿Bancan esta formación, chat? ¿Bancan o no bancan? ¿Están de acuerdo? ¿A quién agregarían y en qué posición? Por si me estoy olvidando de alguien. Está Kenji, está Kevin Sandoval, está Aguinaga, está Lavandeira, está Tommy Martínez, está el Chaca, está Tandazo, está Orsán, está Lazo, Archimbo. A mí me parece que el 4-2-3-1 calza perfecto en lo que puede hacer Melgar, ¿sí? A mí me parece que calza perfecto. Me gustaría que juegue así, Melgar. Creo que tiene todo para poder hacerlo. Creo que tiene los jugadores para poder realizarlo. A mí me gusta jugar con un solo punta y un 10.
Y creo que tiene en Tomás y en Sandoval dos jugadores que pueden hacer tranquilamente este trabajo, sin ningún tipo de problema, pero ahora sí los leo. ¿Bancan o no bancan? Chat, ¿bancan o no bancan? Dice Luis, no usó a Bordacar y a Orsán. No sé por qué, tiene algo que ver con el tema de las nacionalizaciones. Ah, puede ser, es cierto. Ah, es verdad, ¿no? No estaba ni el Chapu, no estaba tampoco Orsán, ¿no? Pero igual, ¿bancan o no bancan lo que veníamos trabajando? ¿Sí? El 4-2-3-1 da mayor posesión en medio campo. También me gusta porque genera contras rápidas. Queda bien un 4-2-3-1. La gente banca, la gente le gusta. Ahí falta Betoto. Pero realmente yo creo que es una de las formaciones más fácil se. Es bastante maleable, es bastante flexible. El 4-4-2 es un poco más complejo de hacer. Extremo derecho no les falta, solo un central y un delantero tipo Iberico nada más. Puede ser que sí nos falte, porque si no está el Chapu, confiar en Aguinaga en esa posición es también un poco arriesgado. Yo no vería mal un extremo derecho más. Yo no vería mal un extremo derecho más. Sí, yo no vería más. No, no vería mal un extremo más para que acompañe el Chapu. Y sin ir más allá, deberíamos tomarlo en cuenta, porque si Melgar estaba interesado en Javier Cabrera, Javier Cabrera iba a manejar toda esa banda. Iba a ser la competencia del Chapu Bordacar, sin ir más allá. Sí, iba a ser la competencia del Chapu Bordacar. ¿Quieren que pasemos al 4-3-3? ¿Quieren que pasemos al 4-3-3? Pero sinceramente yo creo que un 4-2-3-1 a Melgar le caería a pelo. La verdad, funcionaría bastante, bastante bien. No sé si el chat está medio. No, sí, está bien. A ver, un toque. Sí. Ah, somos 200 personas a las 11 y media de la noche, la verdad. La verdad que le está. Ha subido, porque hace rato había bajado. Y la verdad que hacer alineaciones con los jugadores de Melgar es interesante y es chévere. Es para debatirlo también. Dice Luis. En el 4-2-3-1 me gusta la pareja Orsán y Chocherita. Es un gusto personal por la final contra Alianza. Ah, es cierto. Sí, pero es bastante defensiva, ¿no te parece? A mí me gusta jugar solamente con un volante de corte. A mí me gusta jugar solamente con un volante de corte, ¿sí? Un solo volante de corte. Es decir, cuando hablo volante de corte es ese volante más defensivo. Esto no quiere decir que no sepa salir jugando, esto no quiere decir que no pueda apoyar en el ataque. Pero cuando hablo de un solo volante de corte, hablo de un solo volante más de corte defensivo. En esa línea yo veo a Orsán, ¿sí? Yo veo a Orsán como un volante más de corte. Y el otro, un jugador que puede hacer ambas cosas. Cuando Perú jugaba bien, cuando la selección peruana jugaba bien y cuando la selección peruana jugaba 4-2-3-1, porque con Gareca toda la vida se ha jugado 4-2-3-1, los tres en el medio, o los tres de ahí es los que terminan haciendo ese triángulo, eran Tapia, el de corte, era Yotún, el de más dinámico, el de más de juego, el que le dicen volante mixto, que puede hacer tanto ataque como defensa. Entonces, de corte era Tapia, el mixto era Yotún y el enganche era Cueva. Tan simple como eso. No era tan difícil de entender cómo jugaba la selección peruana. Bueno, en mi caso, lo traslado a Melgar, el volante de corte, Orsán, el volante mixto, el Chaca, y el enganche, Tomás Martínez. Más fácil, más simple, más claro, echarle agua. Dice, algún día llegaremos a los 1000 espectadores a esta hora, ¿sí o no? Obviamente. Espérate que Melgar juegue Copa Libertadores y salgamos en vivo uno de esos días. Vamos a ver a cuánta gente. No sé si llegamos a 1000, no sé si llegamos a 1000, no creo todavía. Pero algún día, sí, obvio, obvio que lo vamos a hacer. Es cierto que Chocherita jugó mucho tiempo de volante, sí, es verdad. Jugó mucho tiempo, conoce muy bien la posición de mediocampista. Pero creo que lo mejor que se le vio en Melgar, por lo menos en este año, fue de defensa. Y ya ha jugado todo, casi todo un año de defensa, o sea, ya conoce la posición. Bueno, gente, pasemos al 4-3-3, que no es tan diferente tampoco del 4-2-3-1. Y ya con eso cerramos, porque también creo yo que lo que va a utilizar Melgar es el 4-3-3, ¿sí?
Creo yo que Melgar va a utilizar el 4-3-3. No creo que utilice el 4-2-3-1, aunque yo creo que cae a pelo. Pero creo que el 4-3-3 va a ser lo más sensato para Melgar en este momento. Y ya lo dijo Luis también, compartió con nosotros que con información que hubiera utilizado esta formación. Sin contar al Chapu Bordacar y sin contar a Orsán. Pero acá los vamos a contar. Case en el arco. Ah, vamos a hacer el cambio rápidamente. En este caso, el volante central está de este lado. Un volante acá. Y dos punteros, más punteros que nunca. O dos extremos. Punteros es muy antiguo, pero un término que me gusta utilizar mucho, el famoso fuera de puntero izquierdo. Ahora se le dice extremo, bueno, no sé. Pero a mí me gusta mucho utilizar el término puntero izquierdo. Ramos es el lateral derecho, acá no cambia mucho. Galeano Lasso. Archimbo, el extranjero para mí. Yo sigo pensando que Archimbo debe jugar de central. Es cierto que la gente en el chat me ha estado comentando que les gustaría verlo, ¿no? Al lado de Horacio Orsán, o en todo caso en esta posición, ¿no? De la de Chacatandazo. Pero yo sigo creyendo que Archimbo va a jugar de defensa central. O lo van a utilizar de defensa central. Vamos a ver. Reina y Diarte. En ningún momento hemos utilizado a Diarte de carrilero, o no lo hemos utilizado, no lo hemos puesto de volante, pero yo lo veo más acá en un 4-3-3. En un 4-3-3 usas bien bien un lateral y bien bien un puntero, ¿sí? Un extremo. Orsán en el medio. Tanto Sandoval como Tomás Martínez juegan mucho por esta zona, ¿sí? Lo repasé en el canal, en el video que hicimos de Kevin Sandoval. Si pueden ver las imágenes de sus goles, vean que él utiliza mucho esta zona y juega mucho de espaldas por esta zona, porque también es zurdo y tiene muy buena pegada de afuera, ¿sí? Esta zona para Sandoval y para Tomás, por eso yo creo que no pueden jugar juntos. Tampoco quiero ser tan tajante, yo creo que pueden, dos buenos jugadores pueden jugar juntos, pero tanto la posición de Tommy como la posición de Sandoval es esta área, ¿sí? Esta área que ven acá. Es donde mejor se desenvuelven. Sí, donde mejor se desenvuelven ambos. Creo que Sandoval y Tomás Martínez, con su perfil, juegan me mucho mejor en esta posición. Acá creo que el Chaca Tandazo tampoco se mueve mucho. Creo que es Chaca o Tandazo. De este lado, la bandera o Kenji. Podrían decirme, y con toda y con justa razón, agregar acá Chaca, Tandazo o Kenji. Porque Kenji también podría jugar de este lado. Ya lo ha hecho, ya ha jugado pegado al volante central. No habría ningún tipo de problema. Casi nos quedaríamos sin un volante por izquierda. Lo que podemos hacer es esto. No creo que suceda. No creo que suceda. Pero podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto. Vendría a ser así, ¿no? Reina. No quiero poner a Cabero, pero podríamos ponerlo. No quiero poner a Cabero, pero podríamos ponerlo. Forma parte del plantel, gente. Reina Cabero. La bandeira Diarte. ¿Bancan o no bancan? Que Diarte juegue de extremo por izquierda. Intentar, a mí me parece, no ha jugado mucho en esta posición de arte, más lo ha hecho de lateral y de carrilero. Carrilero es jugar básicamente por esta zona, ¿no? Y encargarte tanto de la defensa como el ataque. Una cosa es jugar acá cuando sabes que atrás tuyo está protegida la zona, pues la gran diferencia cuando juegas con línea de tres, que claro, tienes un stopper por acá y son tres los que defienden esta zona. Entonces tú tienes que encargarte y básicamente se forma una línea de cinco. ¿Sí? Básicamente se forma una línea de 5 al momento de defender. Pero cuando juegas de esta manera con 4 en el fondo, el jugador que juegue en esta zona sabe que tiene uno detrás suyo. ¿Sí? Sabe que tiene alguien que está ocupando esta zona y que puede defender esta zona. Entonces la labor defensiva es menor, pero en el fútbol de ahora, este jugador es el que persigue al lateral derecho del equipo contrario, ¿no? Y hace mucho defensivamente también, pero es distinto cuando hay un jugador ocupando esta zona. Sí, entonces no es lo mismo jugar de carrilero que jugar bien de extremo por derecha o como puntero como puntero por izquierda, porque sabes que tienes a tu lateral ahí. Pero ¿qué dicen? Bancan esto, la bandeira de arte, Chaca, Tandazo o Kenji en el medio. Hay mucho jugador, hay mucho volante en Melgar. Dense cuenta la cantidad de volantes que hay: Orsán, Tomás, Sandoval, Chaca, Tandazo, Kenji.
Y eso que ya no hemos contado a la bandera, porque la bandera también podría jugar acá. Cuesta, el delantero extranjero, y Chapu y Aguinaga. También funciona, la verdad. Hay opciones. Hay opciones. ¿Qué dicen? Los leo. Ah, a ver, Osner mandó. Acá sí, Osner. Acá sí no estoy contigo. En el 1-3-4-3 no es el 3-4-3, es el 1. A mí no me gusta señalar ese 1. Sé que hay un periodista en Gol Perú que a cada rato lo hace. El 1-4-2-3-1. El 1-3-4-3. El 1-4-3-3. Pero es que eso nunca va a cambiar, nunca va a haber dos arqueros. Para mí es redundante. ¿No les parece? ¿No te parece, Osner? ¿No te parece? Para mí es redundante señalar la posición del arquero porque nunca van a haber dos arqueros. O sea, nunca van a ser 2-3-4-3. 2-3-4-3. Por eso para mí no se señala nunca la posición del arquero. Pero bueno, en fin, te leo. Cáceres en el arco, claro. Archimbo, Orsán, Galeano, Galeano. Acá creo que te equivocaste. Ah, o bueno, lo escribiste dos veces, porque está Ramos. En ese caso, ¿cómo aguanta? Aguanta, pero ¿quién es tu lateral izquierdo acá? Archimbó. Archimbó de lateral izquierdo, porque Ramos lateral derecho, Galeano central, Orsán central, algo que a la gente no le gusta. Y Archimbó. Ah, perdón, es que son tres en el fondo. Archimbó, Orsán y Galeano. Ramos, Arias, Tandazo, Diarte, Martínez, Cuesta y Kenji. Los tres delanteros, los tres de adelante serían Cuesta, Kenji y Martínez o Diarte. Claro, son tres atrás. Mejor escríbelo un poquito más ordenado para que yo pueda tener una mejor idea. Porque, por ejemplo, podría jugar Diarte adelante, Kenji en el medio, podría jugar Kenji adelante, Diarte en el medio. Pero no estaría mal, no estaría mal, porque en este caso aprovecharías muy bien la posición de Diarte y de Ramos, ¿no? Como carrileros. Arias, Tandazo en el medio. Cuesta Martínez y Kenji por adelante. Sí, interesante, me gusta. También puede ser, también puede ser. Esa camiseta la compro sí o sí, dice Luis, está hermosa. Si pasamos grupos de sexo. No, la verdad que no. Por ahora no tengo planeado viajar a Cochabamba. Un poco, la verdad he estado bastante gastado con el tema del viaje que hice por Semana Santa. No, por ahora no tengo planes de viajar a Cochabamba. Voy a intentar cubrir el partido solamente para poder hacer acá también una previa, un en vivo antes del partido. Así que no, por ahora no. Quizá en otro partido sería interesante viajar, pero por ahora no. Me preocupa el tema de las nacionalizaciones porque si demoran pasará lo del año pasado y esos jugadores no los contaremos las primeras fechas, es verdad, eso nos costó bastante. Y encima Berni llegó sin fútbol. Encima Berni llegó sin fútbol, le costó a Bernardo acomodarse nuevamente. Es verdad, no hemos utilizado mucho a los canteranos, me he quedado solamente con Aguinaga, un poco con Lazo, pero no he contado a los demás, ¿no? Sí, verdad, podría ser, podríamos agregarlos como son, ¿no? Barrera, Portugal, quizá también a los que está llevando, ¿no? A Muñoz, el central, a Giancarlo García también, o otro volante. Lo bueno de la formación es que hay opciones, sí, hay bastantes. ¿Quién no jugó nunca de volante de extremo por derecha? ¿Quién? ¿Quién Íñigo? Nunca jugó de extremo izquierdo. ¿Quién? La gente ya se dio cuenta, hay opciones, por eso no se trajo muchos refuerzos. Ya que se quedó todo el equipo. Igual nos falta un par de extranjeros para no quedarse corto. No, y sabes qué, a comparación de los demás equipos, porque nos vamos a quedar cortos. Cristal ha traído jugadores, está trayendo jugadores. Alianza está trayendo jugadores. Alianza ha hecho un cambio también. No radical, pero Alianza se está reforzando. Vamos a ver cómo le va con su entrenador. La U está un poquito ahí. La U está un poquito ahí. Ya confirmó el 9, Dorregaray. Pero está un poquito ahí. Todavía la U también falta conocer lo que va a hacer. Pero Cristal ya metió al tema el brasileño Casonati y el delantero Cauterucho, ¿no? Cristal ya metió los refuerzos. Alianza es cierto. La gente se está riendo, ¿no? Que Waterman, el hombre Water y todo esto.
Entiendo la joda, a mí también me da risa, lo leo y me da risa. La verdad que la publicación daba risa porque decía Waterman bien grande, ¿no? Llega Alianza. El diario Libero puso Waterman en Matute, o sea, lo están usando un poco a la joda. Pero vamos a ver cómo le va este delantero en Alianza. También trajeron a Regui, un volante central, que es un jugador que tiene una pinta de ser un asesino. Tiene la pinta de ser un asesino. Tienen a Serna, tienen a Serna, tienen a Darrigo. O sea, imagínense lo que va a hacer. O sea, Serna por un lado y Darrigo por el otro. O sea, ojo con Alianza. Se está reforzando bien Alianza. Se está reforzando bien. Otra gente también trajeron a un central Freites, aunque Alianza no tiene mucha suerte con los centrales últimamente. No está teniendo suerte con los centrales. Cabero no juega. No, no juega por derecha. Yo creo que si traen un central al Chimbo podría ser la variante Orsán. Correcto. Cuesta aún. Ya, no cuesta, ya es peruano. Sí, Barreda puede sumar minutos, lo podríamos agregar también ahí. Sí, yo tampoco, eso es, por eso te digo que es este redundar. Creo que falta un central extranjero y estamos finos. Perdón, me distraje con un mensaje. Yo vivo en Chiclayo, ¿y qué forma compro la camiseta, Darwin? Bueno, por la tienda rojinegra, hermano. La voy a compartir, nunca lo había hecho, pero la voy a compartir, porque todo lo que tenga que ver con apoyar a Melgar, yo lo voy a hacer, no, no tengo ningún tipo de problema. Y lo hago totalmente gratis, no, no tienen por qué. Guatuta. Darwin, te compartí, chequé el chat, Darwin, te compartí lo que es la tienda oficial, la tienda electrónica de Melgar. Ahí vas a poder encontrar la nueva camiseta. Haces tu pedido, tienen las tallas, inclusive te mencionan y te indican las medidas de cada talla. Y tranquilamente puedes hacer tu pedido, ingresas a. Y te llega la camiseta, porque hacen envíos a todo el Perú. Hacen envíos a todo el Perú. Así que. Darwin, amigo, ingresa a la página de la tienda rojinegra y haces tu compra y te va a llegar tu camiseta sin ningún lugar a dudas. Yo sé que mucha gente no le ha gustado el tema de la línea de 3 y a mí tampoco en ciertos momentos porque es una alineación que requiere mucho, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Pero no, no nos salió mal en el clausura, gente. No nos salió mal en el clausura. ¿A qué me refiero? Lo vamos a repasar porque a veces si ustedes lo pueden ver puede ser aún más explicativo. Temporada 2023. Melgar jugó desde acá. Mejor lo hago así. Es más, inclusive desde más, mucho antes. Pero bueno, voy a tomar en cuenta. Solamente voy a tomar en cuenta. El clausura, ¿sí? Este es el clausura con línea de 3. ¿Qué opinan? Es cierto, no se logró el objetivo. Es cierto, pueden decir que el error estuvo acá y yo les voy a dar la razón. Pueden decir que el error estuvo en estas tres fechas y también les voy a dar la razón. Pueden decir que el error estuvo acá y en el palo de Beto y también les voy a dar la razón. Puede ser, totalmente, pero Melgar jugó con línea de 3 todo este torneo. Y miren cómo le fue. ¿Fue malo? Realmente les pregunto, o sea, creo el debate, inicio el debate, planteo el debate. ¿Realmente creen que fue malo? Fue malo porque hay mucho verde. Verde quiere decir victoria, el amarillo quiere decir empate, el rojo quiere decir derrota. Perdió dos partidos y empató uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo lo demás lo ganó. Todo lo demás lo ganó. Consulta seria, porque justo estábamos hablando del tema de la alineación. Y mucha gente dice, no quiero ver más la línea de 3, detesto la línea de 3, no sirve. A ver, es cierto que es una alineación que requiere mucho trabajo, una alineación que requiere muchísima atención de tus jugadores, jugadores inteligentes, muchísima, muchísima atención de tus stoppers, porque esa zona es la que a veces queda un poquito desamparada. Pero Melgar jugó todo este torneo con línea de 3. Pregunto yo, viendo esto.
viendo esto. ¿Les parece que no sirvió? Claro, no, no salimos campeones, obviamente, pero no fue un mal torneo. No fue un mal torneo. Lo sigo avanzando, pero yo tengo este Excel. He hecho el Excel desde el año 2021, pero también he trabajado años anteriores. Tengo desde el año 2016, me parece. Desde el 2017 y aún no lo he terminado. Tengo que irme hasta el año por lo menos 2011, donde Melgar empezó a despuntar. Pero les pregunto, sinceramente, y no me responden. ¿Les parece que fue malo el torneo con línea de 3? ¿Qué les dejó la sensación de línea de 3? Irregular si lo comparamos con el apertura de Lorenzo. A ver, lo comparamos con el apertura. Es basura, dice. Ojo, Iñigo, voy a hacerte caso. Vamos a comparar lo que acaban de ver con el apertura de Néstor Lorenzo. Este es el apertura de Néstor Lorenzo, gente. Se ve, ¿no? Sí, acá está. Este es de la apertura de. No, no hagan caso a esto porque no sé cuando pongo el tema del torneo, no sé por qué sale así, pero bueno, en fin. Este es la apertura de Néstor Lorenzo, que Melgar sale campeón. Melgar sale campeón de este torneo. Melgar perdió tres partidos: contra Sport Huancayo, contra UTC, contra la San Martín y empató dos. Y empató dos. Es cierto que hubo menos empates y menos derrotas. A ver. No, y hubo más derrotas. Lo que hubo acá hubo más empates, ¿sí? Acá está. Para que lo puedan ver. Perdimos tres partidos en el torneo de Lorenzo. Acá perdimos dos. Acá se empató muchísimo menos. Solamente dos empates. ¿Saben dónde Melgar sale campeón? En esta recta. En esta recta Melgar saca el campeonato. Sin ningún lugar a dudas. Es fácil. Cuando lo tienes así es mucho más fácil darte cuenta de dónde saca la ventaja. Dónde saca la diferencia. Son 8 fechas sin perder, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 fechas, perdón, 9 fechas, quería estar seguro. 9 fechas, 9 fechas ganando, mejor dicho, me corrijo, 9 fechas ganando. No perdió un partido. Acá salió campeón Melgar, en esta recta. Acá te das un poco, te da mucho más cuenta. Entonces, cuando tú ves esto, te das cuenta que acá, creo yo que acá perdió el campeonato Melgar. El clausura de Soso. Yo creo que acá pierde el campeonato Melgar. Es lo que opino yo, ¿sí? Ustedes pueden decir que fue bien el partido de la U y de nuevo, lo repito. Sí, ustedes pueden tener razón. La gente que dice eso, le digo, la verdad puede tener razón, porque si cambiamos este resultado, quizás las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Quién sabe? Es imposible saberlo. Pero cuando yo veo esto, yo veo que acá Melgar pierde el campeonato, sobre todo por los rivales. O sea, local contra UTC y local contra Huancayo. Sacaste un punto de 6. ¿Sí? Contra rivales que en el papel de locales tienes que ganar. Les tienes que ganar. Y cuando ves esto, claro, acá medio que trastabillaba Melgar, ¿no? ¿Recuerdan estas fechas? También empezaba la Copa Sudamericana, es cierto. Pero después de la San Martín, o sea, fue todo victoria. Fue todo, todo victoria. En fin, gente. La verdad que el repaso ha sido genial. Ahora sí los leo un toque porque ya vamos a ir cerrando, ¿sí? Yo creo que es por la perspectiva, dado que la línea de 3 daba la percepción que nos iba mal, pero en sí estábamos bien. Y a comparación con Lorenzo, o sea. Es interesante verlo de esta forma, gente. Es interesante verlo de esta forma porque así te da una perspectiva de un plano de todo lo que pasó en el campeonato, ¿no? Todo lo que pasó en el campeonato. Pero no nos fue mal con la línea de 3 en el clausura. No nos fue mal. No nos fue mal. No debimos hacer jugar a Cáceres con la U, esa gente. El de la U no importa. Nos faltó un punto donde se perdieron otros partidos más fáciles. Sí. Sí. En fin, gente, la verdad que ha estado bien chévere esta parte final del directo porque ya hemos hablado un poquito más de táctica, un poquito más hemos tenido la opinión de ustedes también. El tema, por ejemplo, con lo que debe acompañar a Orsán en el medio campo y mucha gente votó Tandazo. Miren el cariño que se ha ganado Tandazo a punta de puro fútbol, a punta de puro rendimiento.
Pero la verdad, ha estado bien chévere. Hemos podido chequear un toque el Excel. ¿Cómo viste mi Excel? Es que sabes qué pasa, lo sigo leyendo y lo sigo estudiando. A veces, cuando quiero leer así qué jugador estuvo en tal año, qué jugador pasó por ese año, es que es bastante largo y extenso tu Excel, y es muy grande, es demasiada información. Es bastante, bastante, bastante largo, hermano. Si te has hecho un chambón, tú mismo sabes el Excel que has hecho. Es un chambón. Sí, estoy pendiente a eso. El año pasado el proceso fue del 6 de enero al 12. Así que en estos días debe estar saliendo el tema de la acreditación. Y yo quiero saber cuáles son los requisitos, ¿sí? De que me voy a acreditar, voy a hacer el proceso. Ojalá, ojalá me puedan aprobar todo desde la Federación y también desde Melgar, ¿sí? Y también desde Melgar. Dice, lo perdimos en el partido con la U con el blooper de Cáseda y el empate con Cristal. Mira, Marcos, por ejemplo, él cree que fueron los partidos con Cristal y con la U. Yo creo que fueron los partidos con UTC, con Cusco y con Huancayo. Ya acaba y recién entró. Sí, ya estamos cerrando porque la voz no me da más. Ya me está doliendo. Me está doliendo un poquito la garganta. Iría a Matute a preguntarle a Darrigo por qué se fue a Alianza y ojalá salga con Mi Excel tiene 20 pestañas. Me demoré 5 días, pero después ya solo copia y pega para los otros años. Cada uno tiene su forma, sí, la verdad. Somos unos enfermitos de Melgar. De verdad. Somos unos enfermitos. No, el nombre que tiene es temporadas, Melgar temporadas, porque también tengo el de Íñigo, que es historial, que es jugadores. Es grande. El de Íñigo es inmenso. Quizá en el próximo stream, si quieren, lo repasamos. Yo lo repaso un poco mejor y lo podemos repasar también tocando otros temas. Miren, el próximo stream lo repasamos. Para mí fue con Cusco y con Huancayo, esos partidos me duelen. Sí, a mí también. El de Sport Huancayo fue doloroso. Fui al estadio, fue. Pasamos mal, de verdad. Fue doloroso. El de Huancayo me dolió bastante. Me dolió bastante. Esos partidos que perdió Lorenzo al inicio fueron con Orsán de Central. Luego con Denemostier fuimos casi invencibles, es cierto. En fin, gente. Vamos cerrando stream. Ya son casi medianoche. Voy a completar tres. No quería completar 3 horas, pero la verdad que se hace interesante. Y la verdad que me da muchas ganas a veces hablar de ustedes y sobre todo leer sus comentarios y sus opiniones, porque a mí me interesa mucho saber qué opina el hincha de Melgar. Realmente, realmente a mí me interesa bastante. Me interesa bastante saber la opinión del hincha de Melgar. Eso a mí me vacila y siempre es un termómetro lindo para saber qué opina el hincha. Así que nada, los voy dejando porque la voz me está matando, estoy bastante cansado. Y nada, gente, de verdad, gracias por estar acá. Debes hacer una entrevista con Daniel. Ojalá. Me gustaría trabajar mucho con ellos. Tengo mucha ilusión. Me gustaría trabajar mucho con ellos. Ah, lo de. Sí. Yo trabajo en Cajamarca. Ah, usted es un viajezón. Y los cajachos me empezaron a molestar porque andábamos viendo el partido. Para que ese partido fue. ¿Verdad? ¿Harás video? Sí. Mañana quisiera sacar algún video. Voy a ver qué tema toco en el video de mañana. Me gustaría sacar un video. Si no saco video, ya lo dejo para pasado. Pero probablemente vuelva a aprender el viernes o si no en su defecto el sábado. Pero como siempre yo se los comunico. ¿Sí? Para eso está la pestaña en comunidad. Igual también se van a dar cuenta que yo pongo el aviso del video. Ya que dice próximamente y la hora. Así que cada vez que haya un en vivo, ustedes saben la hora porque lo aviso en la pestaña de comunidad, lo saben porque. Pero activen la campanita. Y lo saben porque también hago el tema de el próximamente, ¿no? Lo que se ve ahí en el canal. Así que siempre están avisados de cuando yo salgo en vivo. E intento ser lo más puntual posible porque hay que ser responsables, ¿no? O sea, hay una responsabilidad con ustedes como viewers. Así que nada, gente. Les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte beso. Qué lindo reencontrarnos nuevamente. Qué lindo reencontrarnos nuevamente y qué lindo haber conversado horas y horas de Melgar, porque hemos hablado horas y horas de Melgar. Casi 3 horas. Creo que en ningún lugar se hace. Y si se hace, bueno, también que le vaya muy bien en los otros lugares donde también se habla de Melgar largo y tendido. La idea es que todos vayamos para arriba. Gracias de corazón. Nos vemos en la próxima. Manden sus despedidas. No veo sus chao, su cuídate, nada. La gente está hablando, que la gente está en lo suyo. El partido con UTC no lo vi por estar en el corso. Claro, fue el 15. ¿Cómo empatas contra UTC?
La camiseta del 15 no me la he comprado porque fue un poco salada. Porque ese tramo jugamos con la camiseta del 15. No, no le tengo mucho cariño a esa camiseta porque no nos fue bien. No nos fue bien. En fin, gente. Chao. Nos vemos. Voy a cortar ahora sí. Gracias por estar del otro lado. Les voy a avisar. Si no es viernes, es sábado. Nos volvemos a reencontrar. Sábado creo que puede ser porque mucha más gente también creo que se conecta y mucho más. La gente tiene un poquito más tiempo. Es sábado. Así que nada. Gracias de verdad. Los quiero un montón. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Dice, nos vemos JD. Abrígate que queremos más directo. Sí, la garganta me está matando. Chau, chau. Nos vemos un montón. Nos vemos un montón. Los quiero un montón. Nos